profeta Elías, tu mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca se amacerá. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta. Elías viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De más que se sacrificó y me
yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. La voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras
están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en el camino de cada uno de vosotros. Primero vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en todo lo que
podamos hacer y decir: Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este nuevo privilegio, por este nuevo día, por estos gloriosos mensajes que tú nos entregaste en este último tiempo, Señor, porque tú viniste, tú mismo, Señor, en primera de Tesalonicenses, dijiste, el mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste, oh Padre amado. Y ahí estaba en la escena también Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, a los profetas. En esta tarde, Padre amado, nos unimos, Señor, de esta forma, mientras que también los medios tecnológicos están cumpliendo profecía, lo que vio Daniel, Señor, allá cuando la ciencia se aumente. Y este es el tiempo, Señor, esta es la hora, este es el día donde nosotros podemos ejecutar tu palabra, tener a ciencia cierta lo que hay en este dentro de esa palabra, oh Padre. Allá en el tiempo de Noé, todos ingresaban al arca, Padre, y esa arca estaba compuesta de tres pisos. En el primer piso las bestias, los animales. En el segundo piso estaban las aves, pero en el tercer piso estaba Noé y su familia, Padre. Lo mismo es acá. Tenemos que entrar con el bautismo del Espíritu Santo, oh Padre, pasando por justificación, santificación y en tercer piso, el bautismo del Espíritu Santo, oh Padre amado. Iniciamos este compañerismo esperando de que tú vengas en la cena, Señor, a través de tu palabra, Señor, que bendiga en cada uno de vuestros corazones. Te pedimos vuestra dirección, Señor, para que todo lo que hagamos sea tu bendición, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje, Lavando los pies a Jesús. Este mensaje está predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 17 al 27. Dice así: Pero ustedes saben, Él era la palabra de Dios. Pedid y se os dará, independientemente quién eres o cuál es tu posición. Puedo ver a Jesús cortésmente decir al joven: Ve, dile a tu amo que estaré ahí en tal y tal fecha. Estaré ahí. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, porque el que pide recibe, y al que llama se lo abrirá, el que busca halla. Oh, si pudiéramos buscar por él y llamar a su puerta con esa clase de fe, creyendo que él oirá y responderá. Pero entonces el mensajero, tan pronto como hubo dado su mensaje para que Jesús estuviera allí, oh, estaba tan emocionado que se voltea y se aleja a prisa. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo hacerlo? Piensen ante quién estaba parado. Oh, deseo pudiera tomar su lugar. Él se dejó llevar por los quehaceres de su amo, que falló en reconocer que estaba en la presencia de Dios. Párrafo 18. Pienso que habemos un montón de mensajeros así hoy. Nosotros, los predicadores, nos dejamos llevar por nuestras denominaciones, con nuestros grupitos, hasta que muchas veces fallamos en reconocer cuando estamos en la presencia de Dios. O deseo poder llegar a Él de esa manera. Deseo poder haber venido a Él y hablarle antes de haber presentado alguna necesidad terrenal. Hubiera caído sobre mi rostro y dicho: Jesús, ten misericordia de mí. Poco quizás reconocía ese mensajero que un día se iba a ser su juez. Nosotros hacemos la misma cosa. Estamos tan ocupados con pequeños planes y cositas de acuerdos intrascendentes entre nosotros y demás, hasta que fallamos en reconocer al mismo Dios que está en nuestros medios. Lo hacemos. Es una lástima, pero lo hacemos. Y entonces me fijo que mientras se aleja rápido, no sé cómo lo hizo, porque él tenía otras cosas en mente.
Oh, él pensaba que había hecho algo grande porque había encontrado a quien su amo lo envió a buscar, sin darse cuenta que había hecho la peor cosa que jamás pudo haber hecho, estar en la presencia de Cristo y no adorarlo. Pedirle perdón y misericordia. Párrafo 19. Fíjense, él desciende a prisa y le dice a su amo, lo encontré y prometió que estaría aquí. Oh, cómo agrado eso a ese pequeño fariseo gordo. Ahora, él dijo, ustedes saben, ahora, a hacer preparativos para la fiesta. Pondré todas mis mesas aquí afuera bajo este gran barenda, entre corchetes, galería o balcón cubierto y cerrado generalmente con cristales. Las uvas estarán maduras para ese tiempo. Y si alguna vez estuvieron en Oriente, en los países del Este, ¿cómo es que de veras ellos pueden vestirse de gala? ¿Cómo diríamos? Y no hay gente que clase de clase media ya, solo hay ricos y pobres. Y los ricos tienen todos los pobres nada. Y en forma iba a él a cocinar y asar los corderos. ¿Y cómo los de afuera estarían alrededor y se lamerían los labios y de todo sin poder obtener un bocado de eso? Pero él podía, él era rico, podía costearlo. Párrafo 20. Ahora veámoslo mientras está entusiasmado. Prepara todo para esta visita y después que preparó todo, finalmente llega el día en que Jesús apareció. Tenía suficiente confianza para creer que él estaría allí. Así que mató a todas sus ovejas y sus bueyes y demás. Lo mejor de la cocina, oh vaya, ¿cómo saben cocinar? Ellos pueden asar ese cordero y les digo, seguro que es delicioso cocinar esos grandes asados al aire libre en este gran espiedo. Entre corchetes son ejes giratorios, hasta que lo puedan oler a una milla. Y oh, él tenía todo listo y finalmente llegó el día. Puedo verlo tener sus pisos pulidos y usando la mejor vestidura. Él había enviado todas sus invitaciones a todos sus amigos, pastores y todo, para que vinieran a ver. Y el gran chiste de eso era que ellos iban a tener a Jesús ahí. Ese era el chiste. Ellos iban a tener un gran tiempo a costas de este tipo después que hubieran comido. Entonces ellos, estos fariseos, tenían muchos lacayos. Ustedes los llaman sirvientes. Aquí ellos tenían un lacayo para todo lo que querían hacer. Ellos tenían un lacayo para hacerlo. Los cobertizos estaban preparados para aquellos que venían en carruajes, para guardar sus caballos. Todo estaba a la mano para el gran banquete que se aproximaba. Párrafo 21. Entonces vemos después de un rato llega a un carruaje y cuando los caballos son detenidos ahí por un lacayo, y entonces este fariseo se baja y recibe su bienvenida. Hay un lacayo ahí a la puerta para invitarlo a entrar. Hay un lugarcito en la puerta y lo primero que este fariseo hace o todo lo que es un visitante es el elogio del anfitrión tener un lugar ahí antes que usted entre para un lavatorio de pies. La mayoría de gente palestina, ellos, la manera en que visitan y la manera en que se movilizan eran caminando en aquellos días. Y a medida que caminaban, ellos tenían las vestiduras palestinas, tienen una vestidura debajo y luego una túnica sobre eso. Y las vestiduras palestinas llegan debajo de la rodilla. Y mientras caminan, la túnica torciéndose así recoge el polvo y la transpiración de las extremidades hacen que el polvo se pegue. Y ellos caminan por los caminos polvosos donde viajan los animales, y los animales con los excrementos por todo el camino y demás caían en el polvo. Y cuando el polvo se levantaba y se alojaba en las piernas, se adhería en las piernas por la transpiración. Eso producía un hedor horrible, como en el establo, cuando caminaban. Entonces ellos llegaban como huéspedes, no estaban presentables porque hendían con los olores del camino. Párrafo 22. Así que leemos en la Biblia del laboratorio de pies.
Así que el lacayo peor pagado de todos los lacayos que él tenía era el lacayo que lavaba los pies, porque tenía que lavar los pies. Y cuando los convidados llegaban, él se sentaba, lo primero antes que entrara en la sala o el pequeño vestíbulo, y ellos usaban sandalias en aquellos días. Se quitaba sus sandalias y conseguía un poco de agua y lavaba sus pies y quitaba todo el hedor del camino. Y entonces cuando hacía eso, se ponía sus sandalias y las limpiaba muy bien. Y entonces la cortesía del anfitrión. Traían un par de alpargatas, entre paréntesis, corchetes tipo de calzado de hilado de fibras naturales como el algodón, pieles de animal o lona. ¿Qué podía usar en su casa? Entonces él se deslizaba las alpargatas. Ahora sus pies estaban limpios y tiene alpargatas. Entonces, mientras pasa a la siguiente puerta, hay un hombre ahí parado quien tiene algunos ungüentos y aceite. Y la razón por la que hacían eso para ambos hombres y mujeres es porque los rayos directos del sol palestino quemaban el cuello. Lo bronceaban en la cara. Me supongo que era peor que lo que es Arizona. Entonces, a medida que entraban, había un hombre ahí parado, quien él extendía su mano y le daba un poco de aceite y untaba en sus manos, lo ponía en su cara y atrás del cuello, y entonces le daba una toalla y se secaba el aceite. Párrafo 23. Y cuando se secaba el aceite de su cuello y manos, ese aceite tenía cierto olor, un olor agradable, una verdadera fragancia. Lo que era hecha de cierta manzanita, la manzana de la rosa que había sido, después que se caen los pétalos. Entonces queda una manzanita. Y esta manzanita se encuentra camino a Arabia muy cara. Ellos aplastan esta manzana y cuando lo hacen, entonces obtiene el ungüento de eso y lo pone en este aceite. Este aceite se deterioraría y si no fuera por el perfume que va en el aceite. Ahora, pienso que la reina de Sabá trajo bastante de eso, a veces es llamada incienso, y les dan ese aceite y se ungen a sí mismos con eso y lo secan, y detrás del cuello y huelen muy bien por este perfume. De modo que ellos tienen sus pies lavados, un par de alpargatas y, oh, ellos tenían esas grandiosas alfombras persas importadas en el piso. Ellos son verdaderamente ricos. Y cuando usted entra con estos, usted no se sentiría en casa con esos viejos pies sucios y apestosos de esa manera. Y usted entra a sus casas, pero ellos lo preparan de modo que usted se sienta en casa. Y entonces cuando está ungido. Párrafo 24. Y entonces lo siguiente, usted está preparado para encontrarse con su anfitrión. Entonces usted entra a la habitación y usted ven aquí, hermanito. Le mostraré cómo se hace, cómo ellos se encuentran con el anfitrión. Ellos se toman las manos así y se besan en ese lado. Se toman las manos de esta manera, se besan en ese lado. Entre corchetes del hermano Branham lo ilustra con un hermano. Gracias. Eso es dar la bienvenida con un beso. Recuerdan que la Biblia dice, saludaos con ósculo santo. Eso es lo que es. Ellos se besaban el uno al otro en el cuello o ambos lados del cuello. Entonces, cuando ustedes tenían sus pies lavados, ahora ustedes no quisieran encontrarse con el anfitrión con esos sucios. Todos sudados, apestosos por el camino. Tampoco se sentirían en su recibidor con esos pies y casi como el barro, como excremento de animales, polvo y demás, del estiércol del camino, donde su vestimenta lo ha recogido. Ustedes olerían mal, así que ellos se lavaban eso y les dan una unción y ustedes estaban todos limpios. Y cuando ustedes iban a encontrarse con su anfitrión, entonces él los besaba y el beso era un beso de bienvenida. Ustedes no estaban avergonzados cuando se encontraban con su anfitrión. No estaban avergonzados porque estaban preparados para encontrarse con su anfitrión.
Párrafo 25. Oh, si solo tuviéramos tiempo para regresar y obtener el significado del Evangelio de eso, pero no lo tenemos. Debemos continuar con nuestra pequeña historia. ¿Cómo es que Dios prepara a su iglesia para encontrarse con Él? Ese es el verdadero significado espiritual. Pero cuando el anfitrión entraba entonces y se encontraba con el convidado, él lo besaba. Y si el anfitrión lo besaba, entonces él era su hermano. Todo lo que estaba en su casa le pertenecía a él. Entre y siéntese en el bidán y vayan a la nevera y consigan lo que quiera para comer. Hermano, usted simplemente, ese es el hogar para usted. Usted es bienvenido si el anfitrión lo besa. Pero si no besa a la persona que ha invitado, si él no los besa, entonces ellos no son bienvenidos. Pero cuando los besa, eso les da la bienvenida. Es por eso que cuando se nos enseña en la Biblia, saludad a los hermanos con ósculo santo. Eso es una bienvenida de compañerismo. Vean, hoy estrechamos manos. Allá se besaban en las mejillas o en el cuello. Párrafo 26. Y cuando todos entraban, oh, estaban teniendo un gran tiempo y toda la ciudad estaba inquieta. La fiesta estaba en progreso, la comida se preparaba y el de afuera, solo los orientales sabrán cómo se paran y no es maravilloso. Oh, vaya, pero hay una cerca alrededor de ellos. Ellos no pueden entrar en el patio de la gente, pero ¿cómo les gusta verlos? Y entonces ellos entraban y puede ver a nuestro amigo, el fariseo, ahí de pie y chocando las copas, haciendo un pequeño brindis y teniendo un gran tiempo. Y la fiesta parece ir viento en popa. Párrafo 27, por último. Ahora me parece mirar allá sentado en la esquina sin ser notado, pero ahí se sienta Jesús con sus pies sucios, su cabeza sin ungüento y ni siquiera un beso de bienvenida. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué le pasó a ese lacayo en la puerta? ¿Cómo es que él entró? Oh, desearía poder ser ese lacayo. Desearía poder haber lavado sus pies, desearía poder haber hecho algo al respecto. ¿Cómo lo hizo? Pero ahí se sentó Jesús, sin los pies lavados, sin la cabeza ungida y ni siquiera un beso de bienvenida. Pero, oh, están teniendo un gran tiempo. Eso es todo lo que al mundo le interesa hoy, solo tener un gran tiempo. La Biblia dice, besad al Hijo para que no se enoje. Hermano, es mejor que este mundo humille sus viejos corazones almidonados. Humille sus viejos corazones almidonados. Si el presidente viniera a esta ciudad, entre paréntesis, y yo amo a nuestro presidente, y si él viniera a esta ciudad, las calles estarían llenas de banderas. Habría una banda para recibirlo. Cada casa tendría una bandera ondeando. El alcalde de la ciudad saldría lo mejor de la ciudad para darle la bienvenida. Ustedes lo harían, pero él es un hombre. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. En esta tarde vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje, Lavando los pies a Jesús, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de marzo del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 28 al 38. Amén, hermanos y hermanas, Dios se bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, Lavando los pies a Jesús. Predicado el 10 de marzo del año 1957. Párrafo 28. Pero Jesús puede venir a su pueblo y es considerado un santo rodador. Entonces, ¿qué pueden esperar en el tiempo final? Oh, sí, ustedes lo invitan, seguro, pero cuando lo invitan, ¿dónde lo llevan? En una pequeña habitación arriba, al desván o abajo al sótano, y tienen unas pocas palabras.
Y si se levantan en la mañana y ofrecen una reunión de oración esta mañana, y Susie los llama y les dice, vamos de compra. Jesús se sienta en el banquillo suplementario. Eso es correcto. Y el predicador llama a su congregación para orar, metodistas, bautistas y presbiterianos, esperando un avivamiento chapado a la antigua que irrumpa en su ciudad, y algunos de ustedes pentecostales también. Y cuando Jesús viene a la ciudad, lo etiquetan de fanático y ni siquiera cooperan con él. Eso es correcto. Ustedes no meterán sus manos en eso. No, Señor. ¿Cómo pueden esperar que Dios haga algo por ustedes cuando rechazan al príncipe de vida mismo? Dios, sé misericordioso. Lo que esta nación necesita tiene un montón de cerdos en el revolcadero. Ella necesita un lavado chapado a la antigua. Los evangelistas han surcado la nación y la gente endurece sus corazones al evangelio. Ni siquiera tienen afecto en ellos ya jamás. Ni siquiera tienen afecto en ellos ya más. Yo creo que el día de gracia de esta nación ha terminado. Lo creo. Yo creo que el día de gracia de esta nación ha terminado. Lo creo, predicar, persuadir, traer el evangelio nunca los atraerá. Un puñado de santos se re reunirán, pero el mundo se sienta al margen y hace mofa de ello. Esa es la manera que ustedes lo tratan. No me sorprende que él no visite. Jesús llega solo donde es bienvenido. Párrafo 29. Y aquí estaba él. Por la invitación vino, pero ustedes ven el modo que ellos les permitían actuar. Ellos fueron, ustedes lo invitaron a venir. Él viene a su iglesia para tener un avivamiento. Y la primera vez que él hace algo, ustedes quieren sacar a la persona, ustedes quieren correrlo de su iglesia. Ustedes no lo quieren ahí. Él pudiera venir y sanar a alguien enfermo y ustedes dirán, oh, no hay tal cosa como esa. Ahora, esperen un minuto. Se están haciendo ilusiones. ¿Algún santo querido se puede poner feliz y levantarse con lágrimas corriendo por sus mejillas y llorar en la presencia de Dios? ¿Qué hacen? Ujier, ¿vería que ellos encuentren la puerta? Ustedes, fariseos de orgullo propio, eso es correcto. Luego piensan que Dios los llevará a casa al cielo. Esa es la manera que Jesús es tratado. Y ahora, ¿alguien puede venir por ahí y decir, no hay nada con ese montón de santos rodadores? Y usted, como un ministro, guarde en su paz. Oh, hermano, ¿cómo puede hacerlo? Y cuando hoy se habla del mismo llamado, el Evangelio mismo, del mismo poder de Dios, en un poder directo del Evangelio, se hace mofa de él en la ciudad, dejando a Jesús ahí con los pies sin lavar. Eso es correcto. Gente religiosa que se llaman a sí mismos religiosos, dejando que el Evangelio del Señor sea tratado de esa manera. Ellos no dicen nada. Solo ahí sentados. Oh, bueno, yo soy el doctor Hong. Ustedes saben, usted no es más que ese fariseo impío. Usted pudiera ser doctor o no sé qué, pero eso es todo. Párrafo 30. Fíjense, aquí estaban ellos sentados tocando sus vasos. Oh, ustedes saben, les digo, nuestra gran denominación está creciendo. Les digo, recibimos tantos miembros, hicimos esto, eso o lo otro. Y Jesús sentado ahí con sus pies sin lavar. Dios, sé misericordioso. ¿Qué le pasó a la gente? Pues los hombres se ponen así que actúan como si no le prestaran atención. Y las mujeres, es difícil hallar a una mujer con suficiente modestia
bestia en ella para ruborizarse. No he visto ni una mujer ruborizarse desde que era un niño. Eso es correcto. ¿Cuál es el problema? Todo pensamiento de decencia ha dejado a la gente estadounidense. Ustedes gastan bromas y mantienen su cabeza en esos viejos televisores y demás. No me extraña que la iglesia esté en la condición que está y su pastor de estilo propio permitiendo tales cosas. No les dice diferente. Jesús quiere venir a su hogar. Él quiere sanarlos. Quiere que lo amen, pero usted no se lo permite. Él quiere venir a su iglesia, pero, oh, eso es algo del pasado. Ustedes lo regresan a la esquina. Él no vendría siempre, recuerden, pero Él es tan bueno. Párrafo 31. Y algunas de las personas que no van a la iglesia, vergüenza debiera darles. Van a la iglesia una vez al año y eso es en la Pascua para mostrar su sombrero bonito. Eso es correcto. Pero ¿saben qué? Dios merece el primer lugar. Sí, Señor. Jesús debe tener el primer lugar en cada vida, pero le damos como el cuarto lugar. Él merece el primer lugar. Bueno, ustedes dicen, yo oro una vez al día. Eso está todo bien. Él lo recibe. Si quieren darle el cuarto lugar, está todo bien. Él lo tomará. Usted solo va a la iglesia una vez al año, quizás, y usa el sombrero nuevo y todo, pero Él no lo condena por eso. Eso es lo que lo hace Dios para mí. Si usted quiere darle el cuarto lugar o el quinto lugar, Él lo tomará. Él tomará lo que usted le dé. Pero Él debe tener el primer lugar. Él debe tener lo mejor que podamos dar. Él debe tener el primer lugar, lo mejor de nosotros, nuestro todo. Él lo merece. Párrafo 32. Fíjense, ahora, Él estaba sentado ahí, solo un alfonfón, entre corchete, planta de tallos nudosos y hojas grandes, acorazonadas. Digo esto con respeto y no criticando, pero lo digo sabiendo que tengo que enfrentarlo algún día en el juicio. Jesucristo no es más que un alforfón en muchas de sus grandes morgues por aquí. Eso es correcto. La única cosa que ustedes usan es su nombre. Él no puede venir ser bendecido y adorado por sus santos. Ustedes no lo permitirán. Ustedes tienen demasiada mundanalidad. Eso es lo que pasa. Están demasiado ocupados en algo más, igual como estaba el viejo fariseo. Están muy ocupados en las cosas del mundo. Tienen que quedarse y ver. Amamos a Susy. Tiene que ver a Arthur Godfrey, o ir y conseguir las grabaciones de Elvis Presley y tocarlas. Y se llaman ustedes mismos cristianos. Ustedes están pesados en la balanza y hallados faltos. Y cuando van a la iglesia, solo un tanto al margen o algo, no adoran. En vano me adoran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En vano. No hace ningún bien adorar. Si adoran de esa manera. Jesús dijo que era en vano. Párrafo 33. Ahora, mírenlo ahí sentado. Toda la gente religiosa ahí sentada, empinando sus vasos y teniendo compañerismo. Y Jesús, sentado en una esquina con los pies sucios. Oh Dios, perdóname. Cuando pienso de ello, Jesús con los pies sucios, oh vaya, eso es porque me retiré de la iglesia bautista, aleluya. Sí, Señor, yo creo que mi Dios debe ser adorado en el poder y demostración del Espíritu Santo. Sí, Señor, no creo en ustedes credos formales y fríos. Él quiere ser amado,
Mírenlo a él sentado allá. No puede ser amado. Él no puede ser amado por la manera en que es tratado. Y hoy es la misma cosa. Ustedes, pastores gallinas de seminario, autoelaborados, asimismo empollados y tratan de meter el sucio nombre de Santo Rodador en la adoración de Jesús. No me sorprende que su congregación no se para por ello. Es la manera en que lo han tratado. Si ustedes predicaran la Biblia en el poder de la resurrección de Cristo, los santos estarían gritando en cada iglesia. No es falta de Jesús, es su falta. Aquí está él hoy, en Phoenix. Santos rodadores, montón de fanáticos. Prosiga, fariseo, su hora está llegando. Párrafo 34. Pero noten, allá en la ciudad estaba una joven señorita. Imaginémosla ahora, antes de terminar. Ahora sean muy reverentes y estén quietos. Esta joven señorita había tomado el camino equivocado. Ella era una dama de mala fama, quizás solo una muchacha, 18 o 19 años de edad. Ella era una mujer de, bueno, no tenemos que entrar en detalles de eso. Ella era de mala fama y a usted le gusta señalarla. Pero permítame decirle algo, hermano. No puede haber una mujer mala a menos que haya un hombre malo que sea malo con ella. Eso es correcto. Así que no la desprecien de esa manera. El amorcito de alguna madre. Creo que en vez de señalarla, si ustedes abrirían su iglesia y enviar a alguien para que la traiga, no habría mucha de ellas. Eso es correcto. Pobre niñita, nadie la amaba, nadie se interesaba por ella. La sociedad la había desechado y nadie la quería, así que ella tenía que vivir. Y ella hizo lo mejor que pudo. Quizás ella estaba mal. Yo no defendería su pecado, no, señor, pero lo que me refiero es a la iglesia que no le abriría las puertas a ella. Ustedes no la quieren en su sociedad. Fariseo, ¿quién es usted de todas maneras? ¿Correcto? Usted no es, usted es peor de lo que es ella muchas veces. Oh, pero no nos podemos parar. Nuestra congregación no permitiría que una mujer así no la pudiéramos poner en la membresía de la iglesia. Oh, no, no. Esa es la razón que ella es lo que es. Alguna querida de mamá, ciertamente lo es. Es un alma por la que murió Cristo. Pero ustedes están tan rígidos y tiesos, su sociedad. Si tuviera una sociedad como esa en mi iglesia, lo echaría por la puerta y la comenzaría de nuevo con prostitutas. De seguro lo haría. Montón de idiotas autodidactas en esta nación. Eso es correcto. No digo eso para ser malo, pero ellos aman las alabanzas de los hombres más que las alabanzas de Dios. Jesús dijo, quien quiera que venga, pero ustedes no los quieren, seguro. El último llamado fue, id, traigan a esa clase de gente. Ese es el llamado a la cena. Amén. Párrafo 35, fíjense. Ahí estaba esta damita, o mujercita, mejor dicho. Ella no pudiera haber sido una dama en su acto inmoral. Una dama es un nombre más alto que eso, pero ella solo fue una prostituta de la calle. Ella olía la comida, su estomaguito hambriento. Ella dijo, me pregunto, ¿qué es lo que está sucediendo? Ella rodea la esquina, mira y dice, miren la casa del fariseo, del pastor. Debe haber una gran muchedumbre allí hoy en la casa del obispo. Solo deslicémonos y veamos lo que es. Así que ella sube y ve alrededor. Dice, vaya, huele tan bien. Recuerdo cuando era una niñita pequeña, mi madre solía cocinar comida como esa. Pero, ha pasado mucho desde que comí así. Y ahora nadie me ama. Solo soy una vagabunda.
He tomado el camino equivocado y yo recuerdo que mi madre solía decirme que no hiciera esto, pero mamá murió y papá murió y no tenía nadie que velara por mí. Me involucré con algunas muchachas que eran malas. Aquí estoy. Y ella miraba alrededor y se puso de puntitas. Ella miró por arriba y está mirando alrededor. Y ahí están todos los pastores chocando sus vasos y hablando sobre las grandes cosas que están sucediendo y sus nuevos miembros y demás. Y sus ojos preciosos miran a la esquina. Ella se detuvo. Párrafo 36. Ella dijo, parece que he visto a ese hombre en alguna parte. ¿Quién es ese? Oh, ese es ese profeta Galileo. Oh, siempre he querido verlo, pero ¿por qué no le ponen atención? Ahora, sus discípulos no fueron invitados. Ellos se sentaron afuera. Solo él fue invitado. Ustedes tienen que ser invitados. Y ella ve. Las lágrimas comienzan a rodar por su mejilla. Ella seca sus ojos y mira de nuevo. Ella dijo, ese es él, y miren, sus pies están sucios, miren a sus labios resecos y lo sucio en su cabello y su cuello. Oh, ellos no lo han puesto presentable. ¿Cuán cierto es eso hoy? No lo han hecho presentable. Oh, de repente algo la impacta. Va calle abajo, corre calle abajo y al callejón. Llega a estos escalones crujientes y sube. Le quita el seguro a la puerta y entra. Oh, dice ella, no, no puedo hacer eso. Simplemente no puedo hacer eso. Debo estar soñando. Ella se frota los ojos otra vez. No puedo hacer eso. Oh, entonces alcanza la pequeña alacena y ella tiene una pequeña calceta ahí. La saca, la pone sobre la mesa. Ella comienza a contar. Párrafo 37. Oh, pero no puedo, no puedo. Si voy ante él, él sabría qué clase de mujer soy. Y no pudiera tomar este dinero que he ganado de esa manera. Él sabría cómo obtuve este dinero. No es dinero bueno de esa manera. Él lo sabría, porque yo creo que él es el Mesías. Oh. Yo sé que no lo tratan bien. Sé que lo ponen a un lado y se sientan ahí menospreciando. Pero yo no pudiera tomar este dinero y hacer eso. Pero yo, él es menospreciado, está sucio, él tiene los pies sucios, pero esto es todo lo que tengo. Eso es todo lo que Dios requiere. Amén. Ustedes dicen, no puedo venir en la vida que he vivido. Oh, sí, usted puede. Usted dice, yo he tomado, he robado, he hecho esto, he mentido. No me interesa cómo es usted. Él lo quiere exactamente como usted es. Eso es todo lo que tiene que hacer. Sí. Y él mira. Y ella dice, ahora, esperen un minuto. Ahora, ¿qué harán ellos? Me pregunto si él me condenará. Me pregunto qué pasará. Pero algo dentro de ella se mantiene dándole valor. Es lo correcto para hacer. Algo dijo, es la cosa correcta para hacer. Ciertamente, es la cosa correcta para hacer. Párrafo 38. Agarra su pequeña calceta de dinero. Lo desliza debajo de su cintura, jala su pequeño chal sobre su rostro y va calle abajo. Bueno, es casi la hora de cierre de la perfumería. Todos están donde el fariseo y ahí está un pequeño judío todo amargado. Oh, el negocio no está bueno hoy. No sé por qué es eso. Las puertas están abiertas.
Esta pequeña alma entra por la puerta. Bueno, vean quién es. Eso es lo que entra a mi tienda. Uf. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Esa es la manera que algunos comerciantes actúan. Ustedes saben, ¿qué quieres? Ella dijo, señor, he venido a comprar un poco de incienso. ¿Qué quieres? ¿Una botella de 10 centavos? No, quiero lo mejor que tenga. Es para una ocasión muy especial. Eso es. Una ocasión muy especial. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Lavando los pies a Jesús. Este servicio está predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de marzo del año 1957. Voy a continuar con la lectura de los párrafos 39 al 48. Oh, nosotros que ofrecemos una pequeña oración a diario, 10 centavos. Oh, Dios mío, esta es una ocasión especial y excepcional. Cuando nos encontramos con Jesús, Él no solo quiere que sea un miembro de iglesia, Él quiere lo mejor que usted tiene. Bueno, yo lo tengo aquí, pero quiero ver el dinero primero. Oh, seguro, Él era de ese tipo que dijo, qué beneficio es dejar a José en la tumba, en la cisterna, hacer un poco de dinero de ello. Muy bien, hermano, esa cosa entró en la iglesia. Si ellos pueden hacer algo de dinero de eso, muy bien, esa no es la razón. No, un millón de veces no. Yo sé que piensan que estoy loco. Quizás lo estoy, pero cuando pienso en la manera que la gente trata a mi Señor Jesús, no es mejor que lo que fue allá. No me sorprende por qué Jesús dijo, las rameras y demás entrarán antes de ustedes de justicia propia. Párrafo 40. Bueno, ella vierte el dinero sobre el mostrador. Él lo cuenta. Sí, exactamente correcto. 30 piezas de denarios romanos. Así que él se levanta y dice, ¿dónde vas a llevar esto? Ella dice, señor, eso no importa. Oh, sí. Entre tanto que usted reciba su dinero, ¿qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace cómo lo que quiero hacer mientras no lo molesta a usted? Ella obtiene su dinero, su cajita de incienso, se lo pone aquí debajo, la caja de alabastro, lo pone bajo su abrigo, el pequeño chal, y camina calle arriba. Mientras sube, el diablo le sigue hablando. Ahora vas a estar muy avergonzada, seguro. Ellos, ese fariseo te pondrá en la cárcel por hacer eso. Pues ellos te echarán de la casa si gritas, serás excomulgada. ¿Qué le importa a usted la excomunión? Llegar a Jesús es la cosa principal. Párrafo 41. Ella llega al lugar. Mira por encima y ahí estaba todavía él sentado. Sí, él fue invitado. Él vino, pero nadie le ponía atención. Ellos estaban, este fue un gran tiempo, divirtiéndose mucho. Ese es el problema hoy con los Estados Unidos hoy. Tiene mucha diversión poner atención a Jesús. Oh, sí, les gusta llamar la atención y decir, oh, no hay tal cosa como sanidad divina. Todo el hablar en lenguas y las otras cosas, todo eso son solo disparates. Nosotros pertenecemos a una mejor clase, de verdad. Si quieren llamar a ese gran montón de actores impostores actuando como religión, no saben más sobre religión que lo que un hotentote sabe sobre un caballero egipcio. Ustedes quieren pertenecer a esa clase de culto, adelante. Pero yo quiero juntarme con un montón al que le gusta llegar a Jesús. Esa es la cosa principal, llegar a Él. Párrafo 42. Ella se detiene. Mira alrededor y algunos de los tipos hipócritas parados ahí la señalan y dicen, hey, mira aquí, vino a la fiesta. Mira, ven, vean ahí está ella.
Sí, de esa forma es con algunos de estos buitres hoy. Les gusta señalar a alguien de esa manera, pero nunca les dan una mano para ayudarles a venir a Cristo. Ustedes están hablando de los caídos. Hermano, Jesús murió para salvar al caído, ¿cierto? Entonces veo al hombre bajito mientras ella está ahí parada, mirando alrededor. Ella pensó, ¿cómo puedo llegar a él? O mirándole mientras está ahí sentado, él es para nada bienvenido. ¿Cómo es él hoy aquí en Phoenix? No bienvenido. Me fijé en los hermanos de la iglesia esta mañana mientras el hombre bajito estaba parado ahí, el pastorcito tratando de alimentar su manada en la siguiente puerta, paleando, trabajando y de todo. Oh, él. Salí aquí y mujeres medio vestidas. Este parque aquí, algunos con abrigos puestos y las otras con pantaloncitos cortos, como un pañuelo envuelto alrededor de ellas de aquí. Algunas de ellas abuelas, viejas y arrugadas y de todo. Oh, somos muy religiosos. O ustedes que son denominan fariseos, no sé qué pasa conmigo. Párrafo 43. Cuando me fijé en este hombre bajito, ella decía, si solo puedo llegar a él, yo cambiaré este cuadro. Ella empieza a abrirse camino. Aquí viene ella, está determinada a llegar a Jesús. Hermano, eso es lo que me gusta de esto. No me interesa lo que el mundo exterior diga. Llegar a Jesús es la cosa principal. Ella va a través de la multitud mientras los empuja de derecha a izquierda. Ella corre justo al lado de Jesús. Oh, cuando se para junto a él, el diablo comienza a decir, ahora, él te va a reprender, pero ni una palabra. Ahora, la manera que comían entonces era un poco diferente a la de ahora. Nosotros nos sentamos y comemos, entonces se recostaban y comían de lado. Ustedes, chiquillos, estaban bien al principio. Párrafo 44. Entonces ellos se recostaban y comían y ella va al final de este diván donde Jesús yace. La puedo ver mientras está ahí parada y ella lo mira. Todos sus pecados van delante de ella. Hermano, usted no puede ver su rostro y no sentir culpa. Ella ve todos sus pecados, su mal vivir, su mala fama. Todos ahí son justos ante ella y ella comienza a llorar. Ella ve a sus pies sucios. Ella sabe que no debería ser de esa manera. Y ella comienza a llorar tanto por sus pecados hasta que sus lágrimas comienzan a caer sobre sus pies. Y ella levanta sus pies así y comienza a frotarlos. Oh, hermano, ¿qué hizo ese fariseo? Oh, él sacó su pecho. Vaya, él estallaría como una rana comiendo perdigones mientras mira a alguien interrumpió la fiesta. Pues, ¿a quién le interesa la fiesta? Mientras usted pueda llegar a Jesús, ¿a quién le interesa lo que está sucediendo? Ella quería llegar a Jesús. Ahí a sus pies. Miren qué agua más hermosa. Jesús tenía sus pies lavados. ¡Qué agua más hermosa! Las lágrimas destellantes de una pecadora penitente. Párrafo 45. Yo creo que por primera vez desde que Jesús había estado en la fiesta, él se sintió en casa. Jesús se siente más en casa con la ramera arrepentida que lo que se sentiría en su gran iglesia elegante por la manera que lo tratan. Eso es correcto. Ella está arrepentida. Las lágrimas están rodando por sus mejillas y sobre sus pies. Y ella está lavando sus pies con lágrimas. Y ella, entre corchetes del hermano Branham, hace el sonido de un beso, besando sus pies. Seguro que lo hizo. A ella no le importó lo que alguien más pensara. Ella estaba en la presencia de Jesús. ¿Qué le importaba a ella su acción? Su corazón estaba vertiendo las fuentes de arrepentimiento. ¡Qué agua más hermosa para sus pies! Ella los estaba lavando. Y estaba muy histérica. Yo lo estaba también. Yo también lo estaba cuando llegué a su presencia. Me puse histérico. No me importó lo que alguien más pensara.
Sé que decían que era un santo rodador, pero no me interesa. Yo estaba ante Jesús. No me interesó si me excomulgaban de la iglesia. Yo estaba en la presencia de Jesús mientras ella lavaba sus pies. Oh, me encantaría estar ahí. A ustedes no. Párrafo 46. Y ellos estaban parados y el fariseo codeó al otro, dijo, ahora, si este fuera un profeta, ¿sabría qué clase de mujer es esa? Ahora, eso es para mostrar que él no sabe de lo que está hablando. Se lo dijimos, él sabría. Observémosle un minuto. Y ella le estaba besando sus pies todo el tiempo. Entre corchetes, el hermano Branca hace el sonido de besos. Besando sus pies porque se está arrepintiendo. Las lágrimas están fluyendo. Y de una vez su cabello, entre paréntesis, se lo había arreglado encima de su cabeza. Los rizos caen alrededor de ella y se detiene y toma su caja de alabastro y ella, entre paréntesis, el hermano Branham toca el púlpito. Y no se quebró y ella, el hermano Branham toca de nuevo, lo rompe y solo vierte la cosa entera sobre él. Eso es todo lo que tenía. Y con lágrimas de aceite ella estaba lavando sus pies y besándolo. El aceite por toda su boca y sus cabellos sueltos y se recoge los rizos y junta sus pies. Comienza a secarlos con los cabellos de su cabeza. Ella estaba besando sus pies, besando sus pies, besando sus pies. Párrafo 48. Oh, seguro. La celebridad estaba ahí. Toda la sociedad de la ciudad estaba ahí. Ella parecía estar mal de su cabeza. Quizás lo estaba, pero ella estaba a los pies de Jesús. ¡Aleluya! La gente pudiera actuar como si está loca, pero ¿qué diferencia hace si están a los pies de Jesús? ¿Qué me interesa lo que ellos digan? Ella estaba a los pies de Jesús, ella lo estaba besando. El fariseo, oh vaya, estaba listo para explotar. Entonces Jesús se voltea y lo mira. Oh, tan solo puedo ver esos ojos mientras voltea esa cabeza sagrada. Él conocía los pensamientos del fariseo. Él dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Entre paréntesis, oh, usted fariseo, uno de estos días, eso vendrá usted. Tengo algo que decirte. Tú me invitaste aquí y nunca me diste agua para mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite cuando entré. Tampoco me diste el beso de bienvenida. Pero esta pobre pecadora, desde que he estado sentado aquí, no ha hecho más que lavar mis pies con sus lágrimas. Los ha secado con los cabellos de su cabeza y besado mis pies desde que he estado aquí. Para 48. Por último. Oh, el fariseo cambió un poquito. Él miró. Ahora la mujer está asustada. ¿O qué es lo que él va a decir? ¿La va a condenar? Sacudió sus pies hacia atrás y dijo, no hagas eso. No, Jesús no hace cosas de esa manera. No, no, él nunca retiró su pie. Oh, no, señor. Se sentó inmóvil y la observó. Ella estaba haciendo lo que ellos debían haber hecho. Y tenga cuidado llamando a alguien un santo rodador. ¿Quiénes están haciendo lo que usted debe haber hecho? Ahora no piense que usted es solo un poco mejor que lo que son ellos. Ahora miren, ahí estaba el fariseo, el obispo de la iglesia, con todos los pastores y ancianos parados alrededor, pensando muy bien de sí mismos como para tocar a este santo rodador. Pero esta pobre mujercita, ahora ahí de pie, ¿qué es lo que va a recibir? Oh, ella sabía que lo amaba. Algo pasó. ¿Había hecho mal? No. Él dijo un día, quien quiera venga. Ellos no lo harían. Así que ella quería hacerlo. Si estos grandes almidones no adoran a Dios, Dios los traerá a ustedes, gente pobre. Él los traerá para hacerlo. Alguien. Él llamará a los pecadores y a las rameras de la calle para hacerlo. Alguien va a adorar a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando
El mensaje Lavando los pies a Jesús. Mensaje publicado el día 10 de marzo del año 1957 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 49 al 61. Confirme, hermana Rosalia, no la escuchamos. Mil disculpas, tiene algún problemita con el internet, hermana Rosalia, pero ya va a arreglar. A ver, confirme, hermana Escucha, Rosalia. hermana. Ya, Hermano, ¿me escucha, ahora hermano? sí la escuchamos, prosigue, hermana. Ya, hermano. Disculpen, hermanito, es el internet. Ya, continuando con el mensaje lavando los pies a Jesús, párrafo 49. Miran a la mujercita ahí, ella está asustada. Sus grandes ojos cafés, tan bellos como eran, los levantó. Entonces él voltea, después de mirar al fariseo. Aceite por toda su cara, las lágrimas han lavado su rostro, sus cabellos ondeando libres. Ahí estaba ella. ¿Qué va a hacer él? ¿Qué hacer él? Y entonces él dice, Simón, atendí a tu invitación. Tú me invitaste. Tú nunca lavaste mis pies. Nunca me diste aceite para ungir para mis manos y mi cuello. Y nunca me diste el beso de bienvenida. Pero esta pobre pecadora ha besado mis pies constantemente. Entonces se voltea y mira a la mujercita. Dice, y de cierto te digo, entre corchetes el hermano Branham llora. De cierto te digo, sus pecados, los cuales eran muchos, son perdonados. Oh hermano, no soy un bebé, pero cuando pienso, preferiría tenerlo para decirme eso que para hacerme el arzobispo o el papa de Roma. Tus muchos pecados han sido todos lavados. Ve en paz. No puedo predicar más. Inclinemos nuestras cabezas un minuto. Párrafo 50. Señor Jesús, oh, para este mundo cruel que reclama ser algo lleno de glamour, y aquí tú estás en los últimos días moviéndote entre la gente. Ellos se ríen y escriben males sobre ti en los periódicos y cuánto más. Y en las revistas, cuando ellos deberían estar lavando tus pies. Sé misericordioso, querido Dios. Hombres y mujeres rebeldes no se dan cuenta. Dios, no pueden darse cuenta que este mismo Jesús los está mirando directamente ahora. Como los miembros de la iglesia que reclaman ser algo, con toda su pompa y ego, sentados alrededor criticando y haciendo burla, y no saben que el mismo Jesús que los juzgará algún día, de quien están hablando, haciendo mofa, llamándolo con malos nombres. Dios, permite que los hombres y mujeres hoy en este auditorio, si hubiera algunos que son pretenciosos miembros de iglesia, o quizás de las calles como lo era la mujer, que vengan dulce y humildemente a tus pies y que laven el reproche con su testimonio al público. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Concédelo, Padre. Mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas y sus ojos cerrados, voy a preguntarles algo en el nombre de Cristo el Salvador. Él está aquí, vino a Phoenix para visitarles, vino cada noche y sana al enfermo, les habla, les dice quiénes son, qué han hecho, igual como lo hizo siempre deseando perdonarlos y amarlos. Oh Dios, sea misericordioso. Párrafo 51. ¿Cuántos aquí sienten realmente su culpa por descuidarlo? De ponerlo en alguna pequeña esquina, en alguna parte, de unos cortos 2 minutos de oración diaria, o quizás nunca leen su palabra, una vez a la semana, pero todavía pertenecen a la iglesia y dicen, siento haberle hecho a Jesús de esa manera, me quiero arrepentir ahora mismo. ¿Levantarían su mano? Digan, Cristo, me quiero arrepentir. Oh, Dios les bendiga. Hay al menos 100 manos levantadas. ¿Sienten que han maltratado al Señor Jesús?
No me importa a qué iglesia pertenezcan, eso no importa. Pudiera ser metodista, bautista, presbiteriana, católica, luterana, eso no importa. ¿Se han dado cuenta que han maltratado al Señor Jesús? ¿Y saben que son culpables? Ustedes no oran, ustedes no lo adoran. ¿Les gustaría venir al altar ahora mismo conmigo y decir, Señor, desde este día en adelante te tomaré, quiero servirte desde ahora en adelante con un verdadero corazón reverente? Esperaré por ustedes. Levántense de sus asientos, ahora con sus cabezas inclinadas, el resto. Solo denles espacio mientras salen. Quiero ver a toda persona que levantó sus manos y a aquellos que están convencidos que lo han maltratado. ¿Se pararían aquí para unas palabras de oración? Entonces vuelvan a sus asientos justo antes que terminemos. Párrafo 52. Por la gracia de Dios, fue una mujer que hizo la primera salida. Ahora los hombres la están siguiendo. Dios les bendiga. Entre corchetes, el hermano Branham ora por la mujer, con la mujer. Una damita arrepentida dijo, yo solo quiero adorarlo. Oh Dios, deje que se pase su cena. ¿Qué le interesa? Venga acá, hermana, hermano. Esto significa más para usted que ir a cenar. Esto pudiera significar ir al cielo. Pudiera significar vida eterna. No me interesa si usted es pentecostal, bautista, lo que usted sea, no importa. Venga aquí, usted sabe que lo ha maltratado, venga arriba. Mis amigos indios aquí, benditos sus corazones, quería ir a la reservación Apache. Yo volveré, llegaré ahí. ¿No vendrán si se perdieron? Arriba en el balcón, no piensen que están muy lejos. Ustedes pudieran ser aplastados en el infierno algún día y entonces estarán demasiado lejos. No lo están en esta tarde, ¿vendrán? Eso es correcto, levántense. 53. Dos muchachos sordomudos viniendo, solo por lenguaje de señas, y algunos de ustedes con quienes Dios ha sido lo suficiente bueno para darle su oído, y entonces se sientan al margen. Oh Dios, ustedes dicen, ve aquí, predicador, yo tengo un PhD, no me interesa lo que tenga usted, tiene un corazón de piedra también, mejor adórelo mientras pueda. Besad al hijo para que no se enoje. Quiero besarlo con mi corazón. Dos hombres jóvenes se levantaron en el balcón y vienen bajando. Solo hombres jóvenes. ¿No vendrán? Estamos esperando. ¿Desean besar al hijo? ¿Quieren pararse aquí a su lado y decir, Señor Jesús, con todo mi corazón lamento la manera en que he hecho? He sido un miembro de la iglesia. Sí, eso es correcto, pero nunca te traté bien. Quiero lavar tus pies con mis lágrimas, con mi testimonio. Quiero darte un dulce aroma. Quiero decirle al mundo que te amo. He estado temeroso en mi oficina. He estado temeroso de mi vecino. He orado. Pudiera no gustarle a ella ya más, pero Jesús, no importa a quién le gustó mientras te guste a ti. Todo hombre es un mortal. Él va a morir igual que usted, pero Cristo es inmortal. No van a venir. Tal como soy sin demorar, del mal queriéndome librar, tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Párrafo 54. Ahora, mientras los laicos están parados aquí, voy a preguntar, ¿cuántos predicadores vendrán aquí arriba conmigo? Quiero ver de lo que están hechos. Me estoy poniendo a mí mismo en el altar también. Yo soy culpable, quiero el perdón de Dios. Dios les bendiga, hombres y mujeres. Ahora escuchen, pastores. Ambos, damas y hombres, hay una cosa de la que sé que son culpables aquí en Phoenix. Ustedes son culpables de no tener la clase correcta de compañerismo. ¿No están avergonzados? ¿No están avergonzados de la manera en que lo han tratado? Solo miren a los predicadores, ambos, hombres y mujeres. Oh Dios, ¿están realmente apenados en su corazón? ¿Cuántos de ustedes están realmente apenados por la manera en que han tratado a Jesús? Levanten su mano. Con mis manos levantadas a Dios, estoy avergonzado de mí mismo. Estoy avergonzado de mí mismo. Ahí han habido muchos lugares a los que pude haber ido y no fui. Ha habido muchas cosas que pude haber hecho y no las hice. Pensaba que estaba muy cansado, pero mientras estaba hoy predicando, algo me dijo, ¿qué de ti? Lo he predicado justo para mí mismo. Párrafo 55. Jesús fue invitado al fariseo.
cansado y fatigado y su garganta doliéndole, pero él fue de todas maneras, sabiendo que sería no bienvenido. Él fue de todas maneras. Estoy avergonzado de mí mismo. Me arrepiento ante Dios y esta audiencia. Y si se arrepienten, hermanos, con todo su corazón y hermanas, estoy seguro que Cristo, quien se para en nuestra presencia, nos perdonará y tendremos un compañerismo aquí en Phoenix, como fue en el día de Pentecostés. Cada uno de ustedes, hermanos, solo derriben ahora sus pequeñas barreras, solo olviden todo al respecto, ya sea sin o con asambleas o iglesias de Dios o bautistas o presbiteriano o unidad o trinitario o lo que usted sea, solo olviden todo al respecto, solo adoremos al Señor Jesús. 56. Ahora, el resto de ustedes párense todos por todo el edificio, en todas partes. ¿Realmente dicen en serio que lo haría, que lo harán? Levanten sus manos a Dios, yo lo haré, por la gracia de Dios lo haré. Ahora, mientras bajan sus manos, estrechen manos con alguien a su lado, digan Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Camine y estreche las manos de otro, diga Dios le bendiga, hermano. Todo, por todas partes. Estoy apenado de haber tratado de la manera que lo hice. Si usted tiene alguna rivalidad, vaya al hombre ahora mismo y enderécelo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Entre paréntesis, solo permanezcan aquí un minuto, solo quédese. Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. 57. ¿Cuántos se sienten bien? Solo levanten sus manos. Alabemos a Dios de esta manera. Entre corchetes, el hermano Branham palmea sus manos. Alabado sea Dios. ¿Cuántos de ustedes ahora predicadores, mujeres y hombres, digan, por la gracia de Dios, de este día en adelante derribaré toda barrera denominacional? Quédense en su propia denominación, pero estaré contento de estrechar manos con mi hermano, aunque es diferente a mí. Yo cooperaré, haré todo lo que puedo para promover la causa de Cristo. ¿Ustedes lo harán? Levanten sus manos, digan, lo haré, por la gracia de Dios lo les creo. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. 58. ¿Qué de los que están alrededor del altar se sienten bien? ¿Sienten que todos sus pecados están lavados? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo Jesús la sangre. No uniéndose a otra denominación, pero la sangre de Jesús. Oh, vuelvan en paz a sus hogares. Dios sea con ustedes. Vayan a sus iglesias. Apóyenlas. Apoye a su pastor. Apoye los programas de Dios. Y oren por su pastor. Y dejemos que ese verdadero avivamiento chapado a la antigua barra Phoenix. No pasará mucho hasta que el hermano Roberts estará de regreso. Cuando vengan todos con un corazón, vayan y cooperen y tengan un gran tiempo. No hagan proselitismo, solo vayan a su propia iglesia y adoren a Dios. Cuando el servicio termine, invítelos a todos a su iglesia. Si el otro no guarda su palabra, eso depende entre él y Dios. Usted mantenga su palabra a Dios, esa es la cosa principal. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Párrafo 59. En el desayuno la otra mañana yo dije, la herencia de Dios comenzó en una cepa. Cada vez que lo hacía, el gusano empieza a comer la oruga. Yo dije, un día Dios vendrá con un insecticida. Él rociará amor alrededor de ese árbol hasta que ninguna oruga llegue a él. Eso es correcto. Yo creo que lo está haciendo ahora mismo. ¿Ustedes no? Sí, Señor. ¿Qué es? El cuerpo entero del Señor Jesús. Todos ustedes, metodistas, bautistas, presbiterianos, unidad, dualistas, lo que sea, sea. El amor de Jesús se esparce en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos hace hermanos y hermanas. Nuestros pecados están lavados por la sangre. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo le damos gracias a Dios? Párrafo 60. Hermano Stanclet, venga acá un minuto. ¿Está bien? Este hermano que ha estado conmigo en África ha visto a decenas de miles y miles venir a Cristo de una vez.
Hermano Julius Stadler, voy a pedir que ofrezca una oración por esta audiencia. Luego nos vamos a ir a casa en un ratito. ¿Tiene algo que decir, hermano? ¿Algo que decir? Los servicios son a las 7:30 esta noche. Con el favor de Dios, estaremos aquí. Se repartirán tarjetas de oración en la próxima. ¿Qué hora es? 6:30. Vengan, espero que tengamos un gran derramamiento para sanidad esta noche. Traigan a sus amigos pecadores. Les estaré predicando otra vez en las próximas 2 horas. Si el Señor quiere, ahora vayan y consigan un pequeño almuerzo y regresen terminando el servicio. Párrafo 61. Por último, ahora, si su pastor tiene las puertas abiertas esta noche, vayan a su iglesia. Ese es su puesto de deber. Si pertenecen a las asambleas, vayan a las asambleas. Si pertenecen a la unida, vayan a la unida. Cualquiera que sea la iglesia a la que pertenezca, tomen su puesto de deber esta noche. Yo soy un evangelista, ¿ven? Y si cierran por la noche, vengan y estén con nosotros. Y luego, si están aquí sin una iglesia, vengan esta noche. Entren al restaurante y coman, inviten a la mesera. Entonces, a que venga esta noche. Esperamos verlos. Hasta entonces me he sentido dirigido. Mi querido amigo aquí ha estado conmigo a través de muchas pruebas y dificultades y altibajos. Quiero que él nos despida en una palabra de oración. Dios le bendiga, hermano Julius, mientras inclinan sus cabezas. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Su lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, Lavando los pies a Jesús. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de marzo del año 1957. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. De inmediato vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado A Él Oír. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de octubre del año 1957. Iniciamos con este glorioso y nuevo mensaje, Hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciando con el mensaje A Él Oíd, predicado el 10 de marzo del año 1957. Párrafo 1. Eso es muy amable de su parte. Gracias. Entre corchete, la audiencia aplaude. Yo digo esto, Dios bendiga a todos y muchas gracias. Espero regresar a Phoenix otra vez de inmediato. Ahora, inclinemos nuestras cabezas para orar. Padre Dios, estamos tan felices esta noche de saber que este grupo de personas nos ama y nosotros los amamos y todos juntos te amamos. Y es por esa razón de tu amor que nos amamos uno al otro y que este amor sea amor imperecedero y nunca cese. Bendícelos, Padre, dales lo mejor que hay en el reino y algún día cuando la vida termine para cada uno, nos reunamos en tu casa y ahí comer a tu mesa de bienvenida, vivir juntos para siempre. Hasta entonces, mantenemos saludables. Feliz, manténnos saludables, felices, sirviéndote. Bendícenos esta noche. Sana al enfermo en nuestros medios. Sé misericordioso con nosotros y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Siéntense. Párrafo 2. Difícilmente sé qué decir esta noche. Mi esposa me dijo esta tarde: prediqué tan duro que estaba casi listo para... Mi garganta está sangrando y el pecho doliéndome por fuera. Ella dijo, ¿qué te hace predicar tan duro? Dije, mira, tengo la compra de Cristo ante mí. Yo dije,
algo más grande que la sangre de su propio hijo a la vista de Dios. Ustedes son la compra de la sangre de su hijo. Están comprados con su sangre. Y me gusta poner todo lo que hay dentro de mí por causa del amor de Cristo y por ustedes. Párrafo 3. Y ustedes son tan buenos y amables conmigo, y les agradezco a cada uno por su asistencia. Aunque quizás estén en desacuerdo conmigo sobre la enfermedad, orando por el enfermo y cosas diferentes, ustedes han venido aquí de todas formas. Eso muestra que hay algo verdadero en ustedes. Yo amo Phoenix. Ha tenido siempre un lugar en mi corazón. Y mi esposa y yo tenemos la intención, si el Señor quiere, uno de estos días, quizás en el otoño próximo, de vivir cerca de Phoenix, aquí en alguna parte, para este próximo invierno, si el Señor quiere. Entre corchete, la audiencia aplaude. Gracias. Párrafo 4. Y para los pastores, no venimos para comenzar una iglesia, para nada. Venimos en... Mientras estoy aquí, voy de iglesia, a todas partes, y visito a todo mundo y oro por ellos. Entre corchete, la audiencia aplaude, gracias. Y pienso que Phoenix es hermosa. Una vez cuando era muchacho, estuve aquí, y viví aquí en la 16 y Henshaw Road. ¿Cómo ha crecido Phoenix desde aquellos días? Recuerdo que solía tomar mi caballo y aguarlo. Entre paréntesis, Salt River, entre corchete, río de sal. Aquí atrás, en la 16 y Henshaw, cerca del tabernáculo del hermano Bayer. Y entonces ustedes estaban lejos en el desierto. Mientras el caballo bebía, yo iba a nadar. Solo piénsenlo. La 16 y Henshaw. Hace como 25 años. Párrafo 5. Bueno, está todo edificado y yo he envejecido, así que esta es una gran diferencia. Pero todavía puedo recordarlo. Recuerdo trabajar aquí afuera. Pudiera ver a alguien aquí esta noche. Solía estar afuera aquí cerca de Wickenburg o de Sickle Ranch. Círculo ranchero. No sé si lo recuerdan o no, alguno de ustedes, veteranos de aquí. Yo estaba acá afuera. Recuerdo que el nombre del hombre era Dale. Trabajé para él en el Circle Ranch, justo en medio de Glendale y Wickenburg. Recuerdo que solíamos ir ya sea a Glendale o de regreso a Wickenburg. Y en ese mismo tiempo, no lo sabía, pero uno de mis asociados estaba predicando en Wickenburg en ese tiempo. Entonces, él estaba en el ministerio y solo es un poco más viejo que yo. Ese es Gordon Lindsay. Y él estaba ahí. Recuerdo que en una ocasión tomé el día completo y teníamos que irnos temprano una mañana y conducir por el camino tarde esa noche para llegar a Ajo, en una calle mala como esa. Y fui el otro día a Glendale y precisamente es una autopista sin problemas hasta allá. Me gustaría visitar Ajo otra vez. Espero estar en el valle aquí, si el Señor quiere, tan pronto como sea posible. Párrafo 6. Nuestros hijitos, tenemos un muchachito. Estaba hablando con él esta noche. Ahora tiene 22 meses de edad. Él solo diría, papá y mamá, todo bien. Eso es, todo se ha ido. Y así que mi niñita tiene 6, entrando a la escuela y yo, pequeñas. La otra niñita tiene 11. Pienso que eso es correcto, cariño, donde sea que ella esté, mi esposa. Está por aquí en alguna parte. Ella se esconde de mí porque está asustada de que la voy a hacer que se pare. Hablando de una persona tímida, ella lo es. Pero no solo es eso, sino que es una persona encantadora.
Yo oraría ciertamente que toda persona, personas jóvenes aquí, cuando se casen, que sean tan felices con su esposa y tan felices juntos como la señora Branham y yo somos viviendo juntos para el Señor Jesús, criando a nuestros hijos. Párrafo 7. Y yo la amo y simplemente ella me ama. Y así simplemente amamos al Señor juntos. Y sentimos que el Señor nos juntó. Y espero que permanezcamos de esa manera mientras haya vida en nuestro cuerpo y vivamos juntos en gloria algún día. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su asistencia. Quiero agradecerle a esta fina multitud de ministros que cooperaron. Ustedes pueden ver sus nombres, yo pienso, por aquí en alguna parte. Y cómo apreciamos esa cooperación. Ustedes han sido muy amables. Y quiero agradecer a cada uno de los ujieres. Ustedes han hecho un trabajo maravilloso. Y a todos los músicos, la dama aquí que toca la música, y por cada uno de ustedes. Párrafo 8. Y luego por la ofrenda que me dieron, la ofrenda de amor. No vengo por eso, amigo. Deseo que fuera de modo que ni siquiera tuviera que tomar una. Y nunca permitimos que se presione en una reunión. Entiendo que todas las deudas fueron pagadas y todo fue de maravilla. Les agradecemos por hacer eso, pues su bondad, la ofrenda que me dan es una porción del sustento de su familia. Yo sé eso. Ustedes son personas pobres. Desearía no tener que tomarlo, pero tengo 3 hijos, un hogar. Mis gastos rondan como $100 al día. Ahora, por supuesto, eso suena bastante para mí, pero eso sonaría muy poco para el hermano Robert o el hermano Allen o alguno de esos hermanos que tienen grandes programas que tienen que tener montones de dinero. Y esa es la razón por la que no tengo que tener mucho dinero. Yo no estoy bajo ningún gasto. No tengo programas de televisión. Simplemente no estoy. Supongo que el Señor nunca me llamó para eso. Soy demasiado iletrado, lo primero. No estoy en ningún negocio y no creo que pudiera cuidar de uno, como el hermano Allen y el hermano Robert, y muchos de esos otros quienes tienen esos grandes programas. Supongo que el hermano Robert tiene que tener alrededor de 7 u 8 mil dólares al día para sufragar sus gastos. Párrafo 9. Ahora, si tuviera todo eso en mente, yo sería peor de lo que soy ahora. No creo que pudiera descansar, pero estoy muy contento de no tenerlo en mente. Yo puedo ir a una pequeña iglesita o, entre paréntesis, donde el Señor me quiera. Le he predicado a casi muchos miles en una ocasión, 150 mil y 200 mil y así. Cuando hago eso, el Señor siempre pone en el corazón de alguien más ayudar, patrocinándome para ir a ultramar. Entonces, cuando Él me quiere que vaya al pequeño, lo que llamamos Timbuktu, entre corchete, región en la República de Malí, África, conocida en español como Tombuctú. Solo un lugarcito allá donde él... Yo prediqué hace un par de semanas en una iglesia que tenía 30 personas. El hermano necesitaba ayuda. Sentí que el Señor quería que fuera ahí, así que fui. Y eso es todo. Vean, no tengo que tener mucho. No se requiere de mucho para sufragarme. Así que estoy muy agradecido con ustedes por ayudar. Párrafo 10. Ahora, a lo mejor de mi conocimiento, yo pongo cada centavo de eso para la gloria de Dios. Algún día, amigos, cuando nos encontremos en una mejor tierra, en la tierra de Dios, donde nunca seremos ancianos ni nunca estaremos enfermos, nunca oraremos más por el enfermo. Todo lo viejo cambiará a joven otra vez. ¿No será eso maravilloso? Espero encontrarme a cada uno de ustedes y sentarnos y estrechar nuestras manos, hablar con ustedes 1000 años con cada uno, vean. Entonces no tendremos menos tiempos.
que lo que teníamos en la primera hora que entramos. No habrá tiempo, todo será eternidad entonces. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando el mensaje a El Oíd, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de octubre del año 1957. Es realmente un privilegio para todos nosotros lecturar estos los gloriosos mensajes del profeta Elías. Voy a continuar en los párrafos 11 al 20. Yo oro que Él, quien mantiene a la luna brillando, hace a las estrellas bonitas y brillantes para viajar por la noche. Espero que Él vigile sobre ustedes y les proteja hasta que nos encontremos en ese lado. Dios les bendiga. Era algo que tenía en mente. Sí, agradecer a las personas por este auditorio. Esta arena aquí, quiero agradecerles. Si alguno de ellos está presente, los custodios y demás han sido muy finos. Esta ha sido como la segunda o tercera vez que he estado en este lugar y quiero agradecerles ciertamente. Párrafo 12. Entrando por la puerta hace unos momentos, fui presentado a un ministro que no tenía extremidades. Pienso que la diabetes le hizo perder sus extremidades hace algún tiempo. Y él estaba en una pequeña silla de ruedas. Al pensar, estrechar la mano del hombre sin extremidades y sin embargo, cuando me arrodillé o me incliné e hice una pequeña oración por él, él levantó sus manos y alabó a Dios. ¡Oh, vaya cuán maravilloso es eso! Que el Señor bendiga a ese hombre. Y ahora recuérdenme, ¿cuántos orarán por mí? Estaré orando por ustedes. Gracias, amigos. Dios les bendiga a cada uno. Estaré orando por ustedes. Ahora veo a algunos de mis amigos, los indios, están sentados aquí atrás esta noche. ¿Son todos ustedes de los apaches allá arriba, los apaches? Tuve una maravillosa reunión allá arriba la última vez que estuve ahí. ¿Cuántos estuvieron allá para ver a esa pequeña princesa india recibir su vista? Creo que su papi estaba detrás de ella. ¿Cómo fue que los doctores fueron allá para examinarla? Párrafo 13. Siempre hemos tenido un buen tiempo allá en la reservación y quise venir esta vez. Estoy muy ronco. Sé que no podía hablar afuera. Veo que entiende inglés, ¿verdad, ama? Dígale allá a los enfermos que por mí, lo hará por mí ahora. Dígales que no puedo ir porque estaba muy ronco y muy cansado. Pero si nada más surge, iré. Estaré abajo en el valle muy pronto, si el Señor quiere. Y subiré y tendré una reunión bien larga para todos ustedes allá arriba. Oro que Dios les bendiga. Sé que todas las otras personas aquí, todos apreciamos a la gente india. ¿Verdad, amigo? A cada uno de ellos. Es su tierra en la que estamos viviendo. ¿Quién es el americano? Aquel que Dios mismo puso aquí y le dio la tierra. El indio, exactamente, correcto. Una fe tan maravillosa, recuerdo la primera noche ya, hermano Morri. Podemos decir muchas cosas sobre eso, hermano Bronk. Así que muchas gracias, Dios sea con ustedes ahora. Párrafo 14. Ahora quiero hablarles en el servicio de clausura solo por unos momentos y queremos tratar de tener una línea de oración tanto como pueda esta noche. Eso es si llamamos a uno. Y ahora recuerden, si puedo orar por ustedes alguna vez, llámenme. Si alguna vez deseen un pañito de oración, envíenlo. Solo envíen por él, yo se los enviaré. Y ahora cualquier cosa que pueda hacer para ayudarles, ser una bendición para ustedes, ayudarles a resolver un problema, orar por ustedes, déjenme saber, solo escríbanme. Todo es gratis. No se les escribirá de regreso, se los cobrará por nada, o no tengo nada que vender o nada, sino solo tengo amor. Y quiero expresar eso con ustedes para el Señor Jesús. Párrafo 15. En el capítulo 17 del libro de San Mateo. Comenzando con el primer versículo, deseo leer una porción de esta noche para mi pensamiento de clausura para este avivamiento.
Y mientras están volteando allí, si viene cualquier otro evangelista, cualquiera de los hermanos, el hermano Robert o el hermano Hick o el hermano alguien, cualquiera del resto de ellos que venga por aquí, cuando los saluden, salúdenlos por mí a cualquiera de los ministros, los amigos que quizás no estuvieron en la iglesia hoy. Párrafo 16. Les digo lo que pienso, a menos que algo extraño pase esta noche. La gran cosa por la que estaba orando para que Dios hiciera, pienso que lo vi pasar esta tarde, cuando alrededor de 100 a 150 predicadores vinieron aquí con sus manos a Dios, de que resolverían sus diferencias y no se molestarían más. Ellos tuvieron compañerismo el uno al otro a través del Valle de Phoenix. Preferiría ver ese hecho que ver 5.000 almas venir a Cristo. Si ellos se aferran a eso y se quedan con eso ganará más de 5.000 almas para Cristo si solo se quedan con eso. Párrafo 17. Un hombre no puede hacerlo. Tenemos que hacerlo como hermanos unidos. Tenemos que hacerlo juntos. Y hermano, entre tanto que estemos divididos, jamás podemos hacerlo y agradar a Dios. Así que oro que ese será el motivo de todos y cada uno. Que todas las diferencias serán aclaradas, las diferencias denominacionales, tener amor el uno por el otro. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Y para un texto esta noche quiero usar las últimas tres palabras, a él oír. Ahora, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, él no iba solo a la deriva, él tenía una cosa por hacer, y eso era la voluntad de Dios quien lo envió. Y a todo lugar que iba, todo lo que hizo tenía un significado. Tenía un propósito, tenía un plan preordenado de Dios, todo lo que él hizo. Párrafo 18. Y si nosotros somos los hijos de Dios, nuestra vida está en las manos de Dios quien ordena nuestros pasos. Y los pasos del justo son ordenados por Dios. Jesús nunca fue a lugares o hizo algo a menos que tuviera un significado. Muchos hombres a través de las edades han leído la misma escritura y han inspirado a los hombres a través de las edades. Yo pudiera escribirles una carta, siendo mis amigos, ustedes apreciarían esa carta. No pasaría mucho hasta que esa carta ya no tenga sentido. Se ha ido. Quizás cuando ustedes y yo hayamos terminado en la tierra, entonces sus hijos recogerán esa carta. Pues, oh, es solo una carta. Mi madre conoció a un predicador. Mi papá conoció a un predicador por el nombre de Branham. Bueno, ellos se han ido. Eso es todo. Porque solo fue dirigido a usted y el significado de eso era poco. Pero no es así con la palabra de Dios. La palabra de Dios es para toda la raza humana y es vida eterna. Y cada vez que la leen hay una bendición en ella. Cada vez que ustedes, cada edad, cuando los hombres la leen, ustedes leen algo que no leyeron antes. Mi palabra es una palabra vacía como un hombre, pero esa palabra tiene vida en ella. Es una. La vida de Dios se encuentra en su palabra. Párrafo 19. Y ahora rápidamente, entre paréntesis, porque voy a hablar un poquito. Quiero su atención. Ahora, si Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió en un monte alto, ahora, a veces Dios se reúne en grandes números de personas. Una vez se reunió con 500 hermanos, otra vez se reunió con 12, luego se reunió con 7, luego con 3, y una vez se encontró solo con uno. Pero Él prometió que donde estén dos o tres reunidos, Él estaría en medio de ellos.
Así que tenemos esa bendita seguridad esta noche al saber que Cristo está en este edificio, porque Él no puede retirar su palabra, Él tiene que permanecer con su palabra. Párrafo 20. Por último, ahora cuando ellos subieron al monte, y tres es un testimonio, en el Antiguo Testamento, bajo la ley judía, tres testimonios eran un testimonio. Podía ser confirmado con tres testimonios. Y ahora Dios subió a Cristo al monte, no solo para llevarlo allá, pero Él fue por un propósito. Él iba a hacer algo. Y donde quiera que Cristo está, está ahí por un propósito. Y si Él está aquí esta noche, está aquí por un propósito. Y cuando estaba allá arriba, observen, Él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Eso era un testimonio. Y ellos representaban esperanza, fe y caridad. Esos son los tres testigos que tenemos en las esferas del cristianismo de todos modos. Esperanza, fe y caridad. Eso es esperanza, fe y amor. Pedro representó fe, Jacobo esperanza y Juan caridad. Y entonces se fijaron mientras ellos estaban ahí. Entre paréntesis, Dios está a punto de hacer algo. Él también tuvo a tres que bajaron del cielo. Moisés, Elías y Jesús. Hubo tres hombres de la tierra para atestiguar estos eventos. Hubo tres hombres del cielo para representar esto o para atestiguar este evento. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Recordando, mis amados hermanos, estamos lecturando el glorioso mensaje A Él Oíd, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de marzo del año 1957. Está mal escrito aquí. Para continuar, mi hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Amén, amén. Prosiga, hermana, le escuchamos. Continuando con el mensaje A Él Oíd. Párrafo 21. Ahora vigilen de cerca, porque no tengo mucha voz. Tres aquí sobre la tierra, Pedro, Jacobo y Juan de la tierra. Moisés, Elías y Jesús del cielo fueron testigos de este evento. Ahora, mis hermanos teólogos, yo sé el verdadero significado. Entre paréntesis, el significado de esto fue la venida del Señor, el orden de la venida. Moisés y Elías aparecieron y luego miraron otra vez y vieron a Jesús solamente. Pero esta noche abordémoslo. Entre paréntesis, por unos cuantos minutos. De otra manera, porque todas las escrituras se atan. No hay alternativa. Esa es la razón sobre algunas cosas que pudiera hablar de, que pudieran parecer extrañas para ustedes. El ángel del Señor que me habla nunca me ha dicho nada sino lo que estaba vindicado en esta escritura. Esa es la razón por la que sé que eso viene de Dios. Vean, 22. Ahora lo que pienso que Dios estaba haciendo aquí para el mundo también. Si volvemos al Antiguo Testamento solo un poco para adquirir una pequeña escritura para sacar un tema aquí antes que cerremos o que el Espíritu Santo lo afirme para nosotros en el Antiguo Testamento, hay patrones, tipos y sombras. Todo el Antiguo Testamento fue como una sombra del Nuevo Testamento y todo lo que estaba en ambos testamentos es una sombra de este día. Ahora encontramos en el Antiguo Testamento que cuando un niño nacía en una familia, encontramos que cuando nacía, él era un hijo. Cuando este muchacho nacía, era un hijo por nacimiento. Pero antes que vayamos a eso, quiero hablarles de algo, de lo cual muchas personas me han preguntado. ¿Por qué Juan 14 está escrito de la manera que está? Eso dice así, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿No se ve eso extraño? En la casa de mi padre hay muchas moradas. Entre corchetes, en inglés se lee mansiones, en la Biblia King James. ¿Cómo puede haber una mansión en una casita? Párrafo 23. Debió haber sido Moffat
pienso que fue, o alguno de los traductores, entre paréntesis lo leí en alguna parte, era más ridículo que eso. Decía, en el edificio de mi padre hay muchos apartamentos, como si ustedes fueran a alquilar un apartamento. Pero en el original está escrito así, en el reino de mi padre hay muchos palacios, pero si ustedes se fijan la tradición, la traducción de la Biblia fue llevada a Inglaterra en los días del rey Jacobo, King James. Cuando los traductores la tradujeron, y lo que era, el reino era una casa, y el rey era un padre, y todos sus delegados, sus súbditos en su dominio eran sus hijos. Y haciéndolo de manera que la gente de Inglaterra entendiera, lo tradujeron de esa manera. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Eso quiso decir, en el reino de mi padre hay muchas mansiones. Párrafo 24. Ahora, en el tiempo bíblico, esa era la manera que fue también. Un hombre poseía una gran porción de tierra y en esta tierra él tenía muchos siervos contratados. Y ellos estaban dispersados y ellos eran... Entonces, cuando este hombre, siendo un negociante, manejando su granja o su lugar, su capital, su negocio, cuando nacía un niño, este niño era su hijo por nacimiento. Pero ese hijo todavía no era heredero de todo hasta que tuviera edad. Y el padre probaba su carácter. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando este bebé varón nacía, el padre contrataba a un tutor o maestro, un instructor. Y para conseguir a este instructor, tutor, muchos de ustedes conocen la carta a los Gálatas. Pablo escribiendo como para nosotros en esta, buscando a este tutor, el padre buscaba al mejor hombre que pudiera encontrar para el trabajo, porque estaba ciertamente interesado en su hijo. Y cualquier padre de esa manera, ese es un verdadero padre. Ese es el amor de un padre para su hijo. Y este padre iba y buscaba al mejor tutor que pudiera instruir a su hijo y que criara a su hijo, educara a su hijo y enseñaba a su hijo a seguir las pisadas de su padre. Y este tutor traía reportes a su padre de cómo el hijo estaba progresando. 25. Ahora, todo eso era un tipo de la iglesia hoy, porque cuando Dios nos introdujo a su reino por el bautismo del Espíritu Santo y llegamos a ser hijos de Dios, Dios nos envió el mejor tutor que había en todo el cielo, el Espíritu Santo. Él está para nutrir, para criar, para instruir y enseñar a la iglesia. Hermano, necesitamos la tutoría y la enseñanza del Espíritu Santo. Ahora, si este niño se portaba bien o si se portaba mal, piensen de lo que el tutor haría cuando iba a la presencia del padre del niño y tener que traer un reporte de desobediencia, como se dio a ver, cómo se debió haber ruborizado ese tutor en la presencia del padre. Tu hijo no lo está haciendo bien. Oh, él es descarado, es entrometido y no se comporta, no trata de escuchar, no trata de aprender, simplemente no se interesa. Oh, cómo debió sentirse ese maestro al pararse y hablar al padre así. 26. A menudo me pregunto, hermano, hermana, yo espero. No digo esto para lastimar, pero lo digo para presentar algo ante ustedes. ¿Cómo piensan que debe estar el Espíritu Santo al ir ante Dios para llevar nuestro carácter, cómo fastidiar, pelear, haciendo diferencias, separando la hermandad? ¿Cómo piensan que debe ser cuando él tiene que ir ante el padre y decir, tu hijo no fue a la iglesia esta noche, las campanas sonaron, pero se quedó en casa para ver la televisión? ¿Cómo debió ser al decir, tus hijas que le diste el Espíritu Santo, se están vistiendo tan inmoralmente, hasta que están causando que los hombres en las calles las codicien? ¿Cómo debe eso lastimar al Espíritu Santo al traer un reporte como ese? ¿Cómo debe ser cuando él va y dice, Padre, Padre del Hijo de Dios nuestro, cómo es que ellos tienen reuniones y no hacen esto y no hacen aquello? ¿Cómo habló a sus corazones para darles crecimiento y nutrirlos por la palabra? Y no escuchan eso. ¿Cómo debe sentirse el Espíritu Santo? 27. ¿Qué es entonces cuando el ministro viene a la ciudad para predicar el evangelio en la plenitud del poder de la resurrección
y la gente camina en la calle y pasa por ahí y se burla de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo tiene que traer eso ante el Padre y dice, ellos incluso se mofan, no escuchan, son gente de cuello rígido, son almidonados, son sabelotodo, no escuchan. Y si el Espíritu Santo, entre paréntesis, aquí está, si el Espíritu Santo nos enseña algo, será tomado de la Biblia. Porque Él dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él os recordará las cosas que os he enseñado y les mostrará cosas por venir. Esa es la clase de tutor que tenemos, el Espíritu Santo, que revela y trae el libro de disciplina del Padre y les revela cuál es el plan de Dios. Entonces, cuando cruzamos los límites y nos alejamos de eso con un cuello rígido, ¿qué piensa el Espíritu Santo cuando se para ante el Padre para reportar nuestro carácter a Él? ¿Pueden ver, hermano, hermana, por qué no estamos progresando como deberíamos? Es nuestro propio carácter lo que nos está despedazando. Ahora somos hijos. Entre paréntesis, no olviden eso. Cuando usted nace de nuevo, usted es hijo de Dios. Somos hijos, pero hijos desobedientes. Párrafo 28. Oh, deseo tener la voz y poder pararme aquí y el tiempo. Pudiéramos permanecer en eso durante horas de la desobediencia de la iglesia de Dios. Y el Espíritu Santo está trayendo esa palabra de aquí para allá. Ahora, ¿qué si ese hijo ha hecho bien? ¿O cómo le gusta al Espíritu Santo traer su carácter? ¿Cómo le gusta al maestro venir al padre y decir, ¿es usted el padre de este muchacho? Yo soy. Muy bien, quiero decirle, ese muchachito es uno de los niños más listos que he visto. Oh, a pesar que es joven, él solo, bueno, de tal palo tal astilla, eso es todo. Él le ama, es igualito a usted. Él está al tanto de su negocio. Él se para exactamente firme en lo que usted dice. Pues él simplemente es igual a usted. ¿Cómo le gusta decir eso al maestro? ¿Qué piensan ustedes que el padre piensa? Hincha su pecho. Ese es mi muchacho. Oh Dios, espero que pueda ser lo suficientemente obediente para que el padre esté agradado con lo que hice. Espero que ustedes sean lo suficientemente obedientes hasta agradar a Dios. 29. Entonces, mientras eso avanza y progresa, el tiempo pasa después de un rato. Entonces, cuando este hijo tiene la edad, si entonces ha sido obediente, ahora, si él no es el hijo obediente, jamás tendrá algo más sino el ser un hijo. Y hermano Pentecostés, cumple 50 años en América este año. Me sorprende, 50 años. Cuando el hijo era desobediente, todavía era un hijo. Era nacido un hijo, pero el padre no podía poner su confianza en él. Así que jamás heredaba ninguna de las posesiones que el padre tenía. Entre paréntesis, pero todavía era un hijo, porque no podía confiar en él. Pero si podía confiar en él, él tomaba a ese hijo y fijaba un cierto día y lo ponía en la calle. Lo vestía con una túnica brillante, una túnica bella. Tenía una gran ceremonia y el padre adoptaba a ese hijo propio en su familia. Oh, de lo contrario para ustedes, maestros, es la colocación de un hijo. Eso es lo que estoy hablando. Ese hijo era colocado por medio de una ceremonia en posición. Y después de esa ceremonia se decía, el nombre de ese muchacho en el cheque era tan bueno como el de su padre. Él fue posicionalmente colocado en posición. Párrafo 30. Ahora, yo creo que la iglesia pentecostal tiene todos los 9 dones operando en ella. Pero está toda confundida. Si solo pudiéramos aquietarnos, alejarnos de nuestras diferencias y llegar a ser un gran cuerpo unido, Dios colocaría esos dones exactamente donde ellos pertenecen. Entonces ustedes ven milagros hechos, señales y maravillas hechas. Ven dones como el hablar en lenguas, como lo mal empleamos. Como lo mal empleamos, solo a rienda suelta todo el tiempo. ¿Se dieron cuenta que eso está mal? Ciertamente lo está, pero colóquenlo en su lugar y dejen que sea usado exactamente de la manera que Dios pretendía que fuera. Eso hará descender el poder y las bendiciones de Dios. Fuera de su lugar causará confusión, como Pablo dijo, ¿no estáis locos? O algo así.
Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Estamos lecturando, mis amados hermanos, el mensaje a él oíd. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 3 de octubre, 3 de marzo del año 1957-10. Voy a continuar en los párrafos del 31 al 40. Dice, la sanidad es una cosa maravillosa, pero si es mal empleada, colocada en la posición equivocada, entonces llega a ser un reproche. Es igual con todos los otros dones. Y eso es lo que a través de esta semana he estado tratando de decirles, mis queridos amigos. No es que yo he estado intentando ser indiferente, son las cosas que yo sé, que estas grandes cosas no están colocadas posicionalmente donde deberían estar. Es probado a ustedes, si todo estuviera operando perfectamente en armonía con Dios, este gran grupo pentecostal sería una muy grande iglesia pentecostal del Dios viviente. Eso es correcto, pero de la manera que lo mal empleamos, los dones están aquí, pero como dije la otra mañana, tenemos mucho del hablar en lenguas e interpretaciones. Párrafo 32. Ahora observen, ese es el último y el menor de los dones. El primer don era sabiduría. El segundo don era conocimiento. ¿Y qué bien hace tener conocimiento si no tienen sabiduría para saber cómo cuidar de su conocimiento? ¿Qué bien hace hablar en lengua si no tienen sabiduría para saber cuándo y cómo colocarlo? Lo mismo con la sanidad, con cualquiera de los otros dones. Y esa es la razón por la que no escuchamos. Es solo, no lo estoy echando tanto sobre el laico, lo estoy echando sobre los predicadores. Es tan confuso con sus organizaciones. Si usted tiene una organización, eso está bien. Desearía que tuviéramos más organizaciones y toda iglesia estuviera en su propia organización. Estaría bien conmigo, con todo, con tal que la unidad de hermanos y el compañerismo esté entre la gente y en una muy grande burbuja de amor. ¿Ven dónde lo pasamos por alto? Párrafo 33. Ahora, si somos hijos obedientes, si nosotros en la metodista, en la bautista, en la unidad, en los unidos, en las asambleas, la iglesia de Dios, nazarenos, peregrinos de santidad, si fuéramos hijos obedientes, cuando nuestros fundadores se levantaron, ellos tuvieron una revelación sobre algo y edificaron una organización alrededor de eso. Eso está todo bien, está bien, si ustedes edifican una organización y la terminan con una coma. Creemos esto más lo que Dios nos puede mostrar, pero el problema construimos nuestra organización y la terminamos con un punto. Esto es eso, y eso es todo. Entonces Dios no puede obrar, vean, y entonces haciendo eso el diablo viene por ahí para darles cosas falsas. Lo que deberíamos hacer es un solo cuerpo de amor, todos juntos, cada iglesia y las diferentes. Bueno, yo tengo 9 hermanos. No hay ni uno que se parezca a mí, no hay ni un predicador en el grupo. Tengo un hermano junto a mí, muy grande, alto, cabello rubio, ojos azules, piel blanca. Pues a él no le gustan las cosas que yo hago. Nuestros apetitos no son los mismos, nuestros deseos no son los mismos, pero su padre es mi padre. Párrafo 34. Así que si un hombre no está de acuerdo con usted, sin embargo, es un hermano cristiano, ¿qué diferencia hace? Si somos hijos verdaderos, nos amaremos uno al otro, abrazando el uno al otro, ayudando el uno al otro, parándonos juntos. Si uno de los hermanos se sale de la fila, entonces el grupo entero debe ir y decir, ahora espera un minuto, hermano. Entre paréntesis, vean, ven aquí, vean, eso es lo que debemos hacer. Ahora, entonces cuando ese hijo era adoptado o colocado posicionalmente en el reino, él era un coheredero. Él tenía tanta autoridad como lo tenía su padre. Él podía comprar y liberar, hacer lo que él deseara, porque ya había sido reconocido, adoptado y colocado posicionalmente bajo la autoridad.
Párrafo 35. Ahora, Dios nunca hizo nada. Nunca le pidió al hombre que hiciera algo que él mismo no haría. Él pronunciaba muerte sobre un hombre cuando éste pecaba. Dios descendió y tomó la muerte de un hombre sobre sí mismo y murió la muerte de un hombre pecador para que él pudiera redimirlo de regreso. Esa es la única manera que él podía hacerlo. Dios en espíritu no puede sufrir. Dios se hizo carne a fin de sufrir para tomar la sentencia del pecado sobre sí mismo. Ahora, cuando Dios iba a adoptar a su propio hijo, tomó a tres testigos de la tierra, Pedro, Jacobo y a Juan. Él trajo tres testigos del cielo y Jesús se transfiguró delante de ellos y ahí se paró. Él, observen esta ceremonia. Y él le hizo sombra y sus vestidos brillaron como el sol. Él estaba colocando a su hijo como en el Antiguo Testamento. Y Pedro se emocionó. Él es igual que yo y el resto de nosotros. Él dijo, Señor, es bueno que estemos aquí. Aquí está Moisés parado y aquí está de pie Elías y aquí está Jesús. Él dijo, hagamos tres enramadas aquí. Hagamos tres denominaciones. Tengamos a todos esos de que quieren guardar el sábado y no comen carne y guarden la ley. Hagamos una enramada para Moisés y dejemos que dirija su grupo. Párrafo 36. Y dijo, ahora Moisés representó la ley, y por la ley ninguna carne es salva. Ustedes no pueden ser salvos por la ley. La ley solo fue el maestro, y solo señaló el pecado. La ley podía señalar el pecado, pero no tenía el remedio para el pecado. Moisés representó la ley. Entonces, ¿qué representó Elías? Elías representó la justicia de Dios. Elías fue la representación severa de la justicia de Dios. Él tuvo una revelación de Dios, una visión. Subió y se sentó sobre una colina. Aquí el rey envía a 50 hombres. Se levanta y dice, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate. Desciende el fuego, la justicia de Dios. El transgresor debe morir en la presencia de ella. El rey dijo, eso solo debió haber sido un rayo que pasó. Enviaré otras 50. Así que cuando los 50 suben al monte, Elías se levantó y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate. Y abajo viene el fuego y consumió a los otros 50. Párrafo 37. Justicia. Oh, no queremos justicia. ¿Se atreverían a decir que quieren la justicia? ¿Serían capaces de intentar ir al cielo en su propia observación de la ley y las cosas legales que ustedes hacen? Si todo eso estuviera bien, Cristo murió en vano. La ley no es un remedio. No, una ley es la lupa para mostrar el pecado. Es la que lo puede poner en prisión, es la ley, pero no tiene redención en ella. Vean entonces dónde estamos parados. Cuando Pedro habló eso, uno guarda la ley y este hace esto y el otro hace eso. Oh, estoy muy contento que haya alguien más al cual mirar. Cuando nos paramos en la esfera de la ley y lo legal, por todo eso, todos estamos condenados y toda carne está condenada por la ley. Y todos fuimos nacidos en pecado, formados en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras. Sin siquiera una oportunidad, no la tenemos. ¿Cómo podríamos soportar la justicia de Dios? Párrafo 38. Pero, oh, mi querido amigo precioso, voltee su cabeza y mire en esta dirección. Dios dijo, ahí parado, Él dijo, este es mi hijo amado, a Él oíd. Ahí está el remedio. Amén. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se levantará por siempre en ti el pueblo del Señor, y cuando el sepulcro haya resucitado esté, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré. Jesús representó el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Moisés es la justicia, o su ley, su lupa, su cuerpo de oficiales para meterlo a usted en la cárcel porque usted pecó.
Elías le presentó al que llamó fuego sobre usted cuando estaba en la cárcel. Esa es la justicia de Dios. Moisés lo metió en la cárcel y Elías llamó fuego desde el cielo y lo quemó. Pero Jesús fue el Redentor, el amor de Dios para ustedes, oh cristianos. Ese es el Evangelio, ese es el poder de Dios. A él oíd. Moisés no puede salvarlos. Moisés no puede sanarlos. Elías, ninguno del resto de ellos puede hacer algo por usted. Moisés no puede levantarlos de la tumba, tampoco puede Elías, pero Jesús puede. Dios dijo, a él oíd, él es el único. Lo que necesitamos hoy, hermano, hermana, es más del verdadero y genuino amor cristiano desplegado entre los creyentes. Párrafo 39. El mundo está buscando por algo hoy. Cuando su esposita les dijo que ella sería su cariño y su esposa, ella estaba buscando a alguien que la amara. Y cuando usted se prometió a su esposo, él estaba buscando a alguien que cuando él llegara cansado y fatigado por trabajar todo el día, alguna esposita pusiera sus brazos alrededor de él y que lo acariciara su cabello y le dijera cuánto lo ama. Eso es lo que causa la separación en las familias. El descuido de amor. Eso es lo que causa la separación en las iglesias. El descuido de amor. Tenemos que tener amor. Hace algún tiempo, ¿cómo saben? Soy un cazador. Fui a los bosques del norte. Normalmente cazó allá arriba y un año me familiaricé con un hombre allá arriba, el cual era un buen hombre, pero un tipo de corazón cruel. Él era un buen cazador, un buen rastreador, pero era el tipo más brutal que he visto entre los animales salvajes. Él le disparaba a los pequeños cervatillos solo para verlos caer. Y eso solía afectarme donde era un guardabosques. Y todavía soy un conservacionista. No creo en matar las cositas. Si la ley dice que usted puede tener uno, eso está bien. Párrafo 40. Por último, mis amados hermanos y hermanas, Abraham se comió un becerro. Dios comió becerro con él. Eso está bien, pero si la ley solo permite uno, tome uno. Pero Burns tomaba como 8 a 10 solo para ser malo. Bueno, yo iba a él. Decía, Burns, ¿qué te causa hacer eso? Ah, decía Billy, solo eres un corazón de gallina como el resto de los predicadores. Yo dije, Bur, no es ser corazón de gallina, es el principio que involucra. Oh, dijo, así es con ustedes los predicadores. Y un año fui allá arriba, él se había hecho un pequeño silbato y sonaba exactamente como un pequeño bebé cervato llorando por su mamá. Y lo sopló para mí antes de irse del campamento. Y yo dije, Bur, no te vas a usar eso. Él dijo, vamos, despierta, predicador. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje a él hoy, el mensaje predicado el día 10 de marzo del año 1957. Continúa, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje a él hoy, predicado el 10 de marzo del año 57, párrafo 41. Así que habíamos cazado varias horas y no habíamos encontrado nada. Llegamos a un campito abierto, un clarito, y se agachó entre la nieve. Sacó este pequeño silbato para soplarlo. Me paré detrás de él y se agachó y sacó este pequeño silbato y lloró con eso. Hizo el sonido como un pequeño cervatillo llorando. Y cuando lo hizo, al cruzar el sendero, una gran madre gama, entre paréntesis, esa es la madre sierva. Se levantó. Oh, me fijé que Burr inclinó su cabeza. La miré con esos grandes ojos café. Oh, ella era un animal hermoso. Esas grandes orejas son tan bonitas. Paradas así, ella miraba alrededor. ¿Qué era? Ella era una madre. Eso es lo que era ella. Un bebé estaba llorando. Ella era una madre. Por su naturaleza, ella era una madre. El bebé estaba llorando. ¿Dónde está? Ella salió
y cuando salió de los arbustos al claro, puedo ver las grandes venas. No estaba a más de 30 o 40 yardas y ese Burr era de puntería mortal. Lo vi quitar el seguro de ese rifle y arrastrar un proyectil dentro de la recámara, dentro del cañón. Me fijé en él mientras bajaba esos brazos fuertes, esa mira a través del corazón de esa gama. Párrafo 42. Aquí viene ella saliendo, mirando. Ella era una madre. Ella observaba cada paso. Un bebé en alguna parte estaba en problemas. Yo pensé, oh, Burr, seguramente no le vas a disparar a esa gama. Y lo noté ajustando esa mano. Volteé mi cabeza. No podía mirar eso. Y miré hacia atrás y vi que la madre ciervo lo había ubicado. Cuando el chasquido del rifle bajó, el seguro arrastró el proyectil en el cañón y lo aseguró. La madre gama oyó eso. Ella volteó su gran cabeza, levantó esas orejas puntiagudas, vio al cazador, esa mira posando a través de su corazón. Solo unos cuantos minutos y su corazón hubiera reventado por completo fuera de ella. Pero, ¿se dio cuenta? No, señor. Había un bebé en problemas. Ella avanzó lentamente, con esas orejas y ojos observando a ese cazador, pero buscando a ese bebé. Ella no podía evitarlo. Era una madre. Esa era su naturaleza. Yo pensé, oh, Burr, no hagas eso. Yo estaba parado de esta manera. Pensé, Dios, por favor, no dejes que destruya a esa madre. Él no necesita tanto a esa sierva. Y yo estaba orando. Estaba esperando en cualquier momento ser impactado cuando la gran explosión de ese 30.06 disparara. Párrafo 43. Pero noté que no oí el arma disparar. Y cuando volví para mirar, el cañón del rifle hacía así. Él tiró el arma al suelo y se volteó. Me agarró de la mano y dijo, Billy, he tenido suficiente de esto. Él dijo, quiero saber sobre ese Jesús del que tanto sabes. Ahí, por la gracia de Dios, ese cazador de corazón cruel, después de ver ese despliegue de genuino amor verdadero, eso rompió el corazón del cazador. El amor que la madre gama estaba desplegando. Ella no podía evitar eso. Ella era una madre. Permítanme decirles, hermanos y hermanas, cuando la gente que pertenece a la Iglesia del Dios Vivo despliegue el verdadero amor cristiano, eso conquistará más pecadores que todas las otras cosas que puedan poner juntas. Eso es lo que ustedes necesitan, sin importar lo que suceda. Si ustedes no aman al Señor Jesús, oh, Dios, sé misericordioso. Párrafo 44. No hace mucho, un evangelista pasó a través del país, el Medio Oriente, entre paréntesis, hace 50 años. Llamado Daniel Curry. Él tuvo un sueño una noche de que él murió y subió al cielo. Y cuando estaba ahí en la presencia de Dios a la puerta, él dijo que hubo un hombre que salió a la puerta. Y él dijo, ¿quién es usted? Y él dijo, yo soy Daniel Curry. Soy un evangelista. He venido para poseer mis posesiones celestiales. Dijo, solo un momento, señor Curry. El portero del cielo entró, dijo, señor Curry, lo siento, su nombre no está en mis libros. Oh, él dijo, usted debe estar equivocado. Dijo, veré otra vez. Dijo, no, señor Curry, su nombre no está aquí. Oh, él dijo, yo gané miles de almas para Cristo. Me paré por Cristo durante años. Seguramente mi nombre está ahí. Él dijo, lo siento, señor, pero tendrá que apartarse de la puerta. Él dijo, a menos que quiera apelar su caso. Si quiere apelar su caso al gran trono blanco, usted puede hacerlo. Bueno, dijo,
no tengo otra opción. Así que él dijo, muy bien, usted puede apelar ante el trono blanco. Esa es la ley. Párrafo 45. Y dijo que parecía que viajaba durante horas, solo a través de espacio. Él dijo, en su sueño. Y después de un rato se puso más y más iluminado. Él se detenía más y más hasta que finalmente se detuvo justo en medio de esta gran luz. No provenía de ningún lugar específico. Todo era solo luz, dijo, brillando miles de veces más brillante que el sol. Y cuando se detuvo, oyó una voz hablar desde esta luz y dijo, Daniel Curry, ¿quebrantaste mis leyes cuando estabas en la tierra? ¿Alguna vez dijiste una mentira? Él dijo, yo pensaba que había sido un hombre honesto, pero dijo, en la presencia de esa luz vi muchas cosas que dije que no estaban bien. Y hermano, hermana, eso será lo mismo con ustedes. Ustedes pudieran ver todo bien aquí, pero en la presencia de esa luz. Él dijo, Daniel Curry, ¿robaste alguna vez? Él dijo, yo pensé que seguramente nunca robé. Él dijo, preparándome para decir, no, señor. Y dijo, cuando comencé a decirlo, vinieron ante mí muchos tratos oscuros. En la presencia de esa luz, eso no estaba bien. Párrafo 46. Y usted pudiera ser capaz de apabullar su conciencia ahora, pero en la presencia del gran trono blanco de Dios más allá, oh, misericordia, hermano, estoy satisfecho de que ninguno de nosotros tenga la más mínima idea de lo puro y santo que será. Y él dijo, no, señor, yo sí dije mentiras. Y él dijo, Daniel Curry, para venir a mi lugar, un hombre tiene que ser perfecto. En toda tu vida, Daniel Curry, ¿fuiste perfecto? Él dijo, no, señor, no fui perfecto. Y dijo que él solo estaba esperando esa gran sentencia que dice, apártate de mí. Y cuando él se estaba preparando para oír eso, dijo, pareció como que cada hueso se salía de su lugar y no se podía sostener más. Entonces dijo que oyó la voz más dulce que alguna vez hubo escuchado en toda su vida. Era más dulce que la voz de cualquier madre que alguna vez llamó a su hijo. Y dijo que cuando él volteó, vio el rostro más dulce que jamás vio. No había rostro de madre que pudiera expresar semejante amor. Y dijo, era el Señor Jesús. Y él vino y puso su mano alrededor de mí. Y él dijo, Padre, eso es verdad. Daniel Curry no fue perfecto en la tierra. Daniel Curry cometió muchos errores e hizo muchas cosas que estaban mal. Pero él dijo, Padre, en la tierra Daniel Curry se paró por mí. Ahora, aquí en el cielo, me voy a parar por Daniel Curry. Toma todo lo que esté contra él y ponlo a mi cuenta, Padre. Párrafo 47. Hermano, hermana, esa es la voz que quiero oír. Quiero pararme por Jesús esta noche, que en aquel día, entre paréntesis, yo sé que soy imperfecto, pero quiero que él diga, Padre, William Branham se paró por mí en la tierra. Yo me pararé por él aquí en el cielo. Mientras pensamos de eso, amigo, e inclinamos nuestras cabezas, voy a pedirles que lo piensen seriamente. ¿Quién se parará por usted en ese día? ¿Lo hará su pastor? ¿Lo hará su sacerdote? ¿Lo hará su madre? ¿Lo hará su amigo? No puede haber ningún otro que se pare por usted, excepto Jesús. ¿No se pararán por él esta noche? Mientras lo pensamos, párrafo 48. Nuestro Padre, te agradecemos que dijiste, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Oh, me complace morar. Las leyes han terminado. Todas las voluntades propias y los autosacrificios y demás se han desvanecido.
pero Jesús permanece para siempre. Y esta noche pudiera haber hombres y mujeres aquí quienes nunca se han parado por el Señor Jesús. Ahora habla a sus corazones, Padre, mientras oro. Y oro por cada uno aquí que nunca se ha parado firme en el cierre de este avivamiento esta noche, que ellos tomen esa decisión toda suficiente, convencidos en sus corazones que Jesús es su Salvador. Lo pedimos en su nombre y con nuestras cabezas inclinadas, piensen de eso. ¿Quién se parará por usted, amigo? Si usted muere esta noche, ¿tiene a alguien allá que se pare por usted? Y francamente, no hay nadie que pueda pararse por usted, excepto Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Levantarían su mano a Él esta noche y dirían, Señor Jesús, levanto a ti mi mano. Por este medio quiero decir que me pararé por ti y en el cielo, cuando muera, quiero que tú te pares por mí. ¿Harán todo? ¿Harán tanto así por Él? Levanten su mano. Dios le bendiga, oh vaya, Dios le bendiga, por todo lugar allá, al fondo del piso, aquí, hay muchas, muchas manos levantadas. Párrafo 49, arriba, en los balcones, a mi derecha, sí, veo sus manos arriba allí, Dios le bendiga, de regreso aquí, en esta esquina, en dirección al sur, sí, veo sus manos, Dios las ve, seguro, el balcón en la parte trasera, levantarían sus manos, digan, Señor Dios, yo me paro por ti ahora, pon mi nombre en tu libro, en que cuando mi alma llegue a tu presencia, en la presencia del trono blanco de Dios, párate por mí, Señor. ¿Lo harán? El que viene a mí, no le echo fuera. Ahora, los balcones a la izquierda, a mi izquierda. Dios les bendiga por ahí. Levanten su mano. Eso es algo pequeño para hacer. Dios le bendiga, damitas. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Todo el lugar ahí, sí. Yo me pararé por Jesús ahora. Párrafo 50. Me pregunto ahora, con sus cabezas inclinadas, ¿si harían un poco más que solo eso? Me pregunto si se pondrían de pie para un ejemplo, como una prueba que quieren que Jesús se pare por ustedes. Y cuando se paren, entonces voy a hacer una oración por ustedes mientras están de pie. No los voy a llamar al altar, solo quiero que se paren donde están y digan, yo me pararé por él ahora y quiero que él se pare por mí en aquel día. Pónganse de pie ahora para orar por todo el lugar, balcones y en todo lugar. Eso está bien. Solo permanezcan de pie para orar. Todos levanten su mano. Pónganse de pie ahora. Párense por el Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Continuamos con este mensaje glorioso con la lectura a él hoy, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de marzo del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje a él hoy, párrafo 51. Todos aquellos que no levantaron sus manos y quieren pararse por el Señor Jesús, pónganse de pie. Dios les bendiga, eso es correcto, por todas partes, no importa quién esté sentado a su lado, eso es lo que usted quiere hacer, usted quiere pararse junto a las personas que aún le critican, de modo que usted sepa, ellos sabrán que usted se está parando por Jesús, mire alrededor, oh vaya, vaya, con sus cabezas inclinadas, todo el que está de pie ahora que quiere pararse por Cristo esta noche. Me fijé entre los hombres bien vestidos y las mujeres bien vestidas, en el hombre con ropa de granja, algunos con ropa de vaquero, ellos están de pie, ellos aman al Señor, ellos se están poniendo de pie, esposo y esposa parados junto aquí, niñitos, jovencitas, jóvenes, todos parados juntos, 52. Ahora nuestro bendito Padre Celestial, por los frutos del Espíritu que han salido con el amor tierno de la paloma, y hablo a estos corazones, ellos están convencidos que no se pudieran parar en su propia voluntad, pero se han puesto de pie por ti esta noche. Tú has dicho, el que se pare por mí delante de los hombres y no se avergonzare,
Yo me pararé por él en la presencia de Dios y no me avergonzaré. Pero si se avergonzaren de mí en la tierra, yo me avergonzaré de ellos en el cielo. Pero Dios, estos esta noche se han puesto de pie. Permite que el ángel del registro escriba cada nombre, pues ellos están parándose por Jesús esta noche, confesando sus pecados y aceptándolo como su Salvador personal. Dios, pon esos nombres en el libro de la vida del Cordero. Sabemos que nunca pueden ser borrados, porque Dios guarda en perfecta paz a aquel cuyo corazón persevera en él. Ahora te ruego que los bendigas ahora mientras te los presento en el nombre de Jesucristo. Amén. 53. Quiero que miren y vean a todos los que están parados por todas partes a su alrededor. Ustedes con sus vistas levantadas. Ahora cuando esta gente se siente, denles la diestra de compañerismo por medio de estrechar su mano. Pueden sentarse. Querido cristiano que acaba de llegar a ser cristiano, de alguien cerca de ellos, estreche sus manos y díganles, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Estoy muy contento de verlo hacer esto. Ustedes es un circunciudadano, conciudadano, ahora del reino de Dios. Ahora, inmediatamente después del servicio de sanidad, les voy a pedir a cada uno de ustedes, cuando los ministros se hagan cargo, quiero que vengan aquí y agradezcan a Dios y orar personalmente para agradecer a Dios por lo que ha hecho por ustedes, porque es por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, entre paréntesis, por la ley, para que nadie se gloríe. 54, párrafo 54. Ahora, ¿cuántos le aman? Levantemos nuestras manos. Oh, yo vivo por él, quien por mí, vivo por él, él murió por mí. Qué hermoso es así vivir. Vivo por él, él murió por mí, mi Salvador y mi Dios. Dios le bendiga. No olviden eso ahora. Vivo por él, quien murió por mí. Salgan ahora con una verdadera experiencia, no con algo diferente, pero una experiencia real del nuevo nacimiento, que puedan desplegar el amor de Cristo ante el mundo, que es pecaminoso e indiferente, muriendo por un poquito de amor. Que el Señor les bendiga, es mi oración. 55. Muy bien, tarjeta de oración B. Fue repartida hoy. Comencemos parando a la gente para la oración. B, número 1, 2, 3, 4, 5. Levantarían su mano si miran alrededor. B, número 1. Dijiste B, quizás está aquí 1 al 100. O 50 al 100, 1 al 100. B, número 1, levante su mano, lo harán. Lo siento, número 2, levante su mano rápido. B, número 2, número 3, muy bien, 2, 3, 4, 5. ¿Quién tiene 5? B, 5, levante su mano, vigile esto por mí. Si desea, hermano, muy bien, 5, 6, 7. ¿Quién tiene B, número 7? Mira alrededor, él la tiene, muy bien. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ni uno de esos es un número, hermano. Ni uno de esos es un número. Verifique la tarjeta del hombre aquí y vea mientras pasa. Él se me queda mirando muy sinceramente. Oremos por estos ahora mientras estamos. Párrafo 56. Padre Celestial, bendice estos pañuelos mientras los envío a la reunión. En el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu se mueva sobre ellos, concédelo, Padre. Oro en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios lo pido. Amén. Entre corchetes es esa chaqueta para orar por ella, hermano Ron. Muy bien, todos sean reverentes y vamos a orar. ¿Cuántos jamás han estado en una de mis reuniones? Veamos su mano, solo o buen número. Bien, amigo cristiano. Siempre ha sido mi motivo tratar de hacer que la gente crea, sin siquiera tocarlos. Yo quiero que ellos crean en la resurrección del Señor Jesús y quiero que ellos acepten a Cristo. Párrafo 57. Ahora creemos que Cristo murió y se levantó otra vez. ¿Creen eso? Yo creo que la Biblia enseña que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen eso? Entonces, si Él es el mismo, tiene que ser el mismo excepto el cuerpo físico. Ahora, ese cuerpo, cuando venga, el tiempo no será más. ¿Cuántos saben eso? Sí, cuando Jesús viene en su cuerpo literal, pero Él viene ahora en la forma del Espíritu Santo y vive en su iglesia.
Él dijo que éramos los pámpanos y Él es la vid. Él separa entre nosotros en forma de espíritu y alimenta el don de la iglesia. ¿Cuántos saben eso? Y Él dijo, las cosas que yo hago, vosotros las haréis también. Lo dijo, ¿qué hizo Él? Él jamás reclamó ser un sanador. ¿Cuántos saben que Jesús nunca reclamó ser un sanador? Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, es el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él dijo, nada hago si el Padre no lo muestra primero. ¿Cuántos saben eso? Correcto. Párrafo 58. Pasó por un estanque donde había miles de personas yaciendo ciegas, paralíticos y tullidos. Nunca tocó a uno de ellos. ¿Qué si Él hiciera eso esta noche en Phoenix? Él sería criticado. Allá lo fue. Él encontró a un hombre yaciendo en un lecho y dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, no tengo quien me meta en el estanque. Él podía caminar, no estaba lisiado ni ciego. Él tenía alguna clase de problema, quizá un problema de la próstata o tubérculo. Estaba retardado. Lo había tenido por 38 años y no iba a matarlo. Así que Él dijo, no tengo quien me meta en el estanque. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Observen. Él estaba mirando a su alrededor hasta que encontró a ese hombre. Párrafo 59. Ahora, los judíos lo cuestionaron. Y Él dijo, de cierto os digo, San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Es eso lo que dijo? San Juan 5:19, vean en su Biblia. Jesús nunca realizó un milagro sin que primero Dios le mostrara qué hacer. O Él dijo algo que no estaba correcto, y entonces no era Dios. De cierto, entre paréntesis, eso es absolutamente, absolutamente vivo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿es correcto? Y queremos creer, queremos tener fe, que queremos creer que Dios nos concederá estas cosas. Y si Él viene y presenta su vida a nosotros, aquí una vez más, de la misma manera que lo hizo cuando estuvo en la tierra, ¿cuántos lo aceptarán entonces? Digan, yo lo creo. Ahora, ¿qué es? Párrafo 60 por último. Por supuesto, ustedes han estado aquí conmigo por 2 semanas. Ahora, no reclamo ser un predicador, me refiero, entre paréntesis, lo que quiero decir, un predicador teológico. Solo amo hablar del Señor, pero mi don es ver visiones. Nadie me impuso manos para eso. No creo que ustedes hacen eso. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Cuando nací, solo un bebé, no más de 3 minutos de nacido, esa luz se posó donde yo estaba. Mi familia era católica. Ustedes saben eso. Provengo de una familia católica irlandesa. Ambos, madre y padre. Mi madre era, entre paréntesis, la línea de sangre se rompió allí. Mi madre era casi media india Cherokee. Eso era cierto. Si vieran a mi madre cruzar esta plataforma, no la conocerían por sus rasgos indios. Eso es exactamente correcto. Ella lo sabe. Cualquiera que la conoce sabe que es verdad. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Amados hermanos y hermanas, hemos concluido por ahora el compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje, A Él Oír. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de marzo del año 1957. Agradecidos a nuestro Padre Celestial por este compañerismo, vamos a despedirnos. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, por habernos traído en la cena, Señor, a lecturar estos gloriosos mensajes. Mientras la ciencia, mientras la tecnología, mientras las religiones avanzan en este mundo, pero tú enviaste un glorioso mensaje a Él oír. Mientras el mundo cayéndose en pedazos, oh Padre, por no escuchar a Él oír, perece cada día, oh Padre,
Oh Dios Todopoderoso, nos enviaste un mensaje glorioso, un mensaje de la hora. Oh Padre, ten misericordia del mundo. Así como fue en el inicio, así será el fin de tu palabra, Señor. Oh Padre, pero no vamos a estar tristes. Estaremos alegres siempre, pero pidiendo misericordia, oh Padre. No justicia, oh Padre, sino misericordia por aquellos que no conocen tu palabra. Y nuestro pedido es de que, Señor, ayuda a ese pueblo. Ayuda a esa tierra, Padre, para que conozcan este glorioso mensaje. Ya el tiempo ya no es más, oh Padre. Si sabemos que cada 2000 años han sucedido eventos mundiales, ya estamos en una hora extra, oh Padre. Por eso te pedimos misericordia, oh Padre. Pero a esa simiente predestinada, ese glorioso mensaje que está llegando, oh Padre, tú dijiste dónde están reunidos 2 o 3, ahí estás tú, oh Padre. Y esa es la escena que estamos viviendo, Padre. Por eso te damos muchas gracias por el privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor, que tú nos encontraste en cada vida, en cada quehacer de cada uno de vosotros, Señor. Oh Padre, más adelante nos quedan muchos más mensajes, Señor, gloriosos, que estaremos lecturando e instruyéndonos, Señor, como soldados. Porque el soldado se instruye primero para la batalla. Y estos gloriosos mensajes ya se dieron, Señor. Estamos atrasados. Ayúdanos, Padre, a actualizarnos, Señor. Porque la novia es la voz final, Señor. Oh, Padre, ten misericordia de cada uno de vosotros. Y guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Si tienes un día más, estaremos nuevamente reunidos, Señor, para continuar con la lectura, con este compañerismo, Señor, de la lectura de tu glorioso mensaje que tú enviaste en este último tiempo, Señor. No estamos leyendo ningún libro intelectual de aquel hombre intelectual, erudito, Señor, no, Padre, de tu santa palabra que estaba escrito. Y lo más glorioso es de que cuando ha llegado el tiempo y la sazón, tú enviaste al séptimo ángel a revelar todos los misterios, Señor, conforme está escrito en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Esa es la razón, es el motivo por la cual nos reunimos, Señor, para cumplir tu última promesa de Apocalipsis 18 al 11. Muchas gracias por este privilegio. A los hermanos y hermanas que han estado en escena, Señor, también guárdalos, Padre, para que cada día tengamos mucho más interés en lecturar, oh Señor, que tú dices también que bienaventurados los que escuchan, oh Padre. Gracias, Padre, te lo pedimos que nos guardes en cada momento, cada instante, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios la bendiga a todos. Amén, hermana Reina y hermano Cedric, bendiga. Amén, Dios le bendiga, hermana Rosalia. Hermano Alfonso, Dios le bendiga. Hermana Vicky, Dios le bendiga. Shalom, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar. Por
nos dio.